no terminar demasiado tarde, así que les cuento. Tendremos una primera etapa de exposición de nuestras personas ponentes con un tiempo de 15 minutos que yo estaré llevando para apoyarles en ese control del tiempo y les avisaré cuando queden 3 minutos de exposición para que puedan hacer su cierre correctamente. Al terminar su presentación, voy a dar un espacio para una o dos preguntas, dada la longitud de nuestra mesa. Podrán hacer una o dos preguntas, uno o dos comentarios, y así seguiremos con las siguientes ponencias. Mi nombre es Indira Ochoa, voy a estar por aquí. Cualquier cosa que requieran, aquí estoy, y pues creo que podemos iniciar. Y vamos a iniciar con una ponencia que se llama Esclavos o Dueños de la Vida Emocional. Aprendamos a regularnos emocionalmente, de Joyce o Joyce. Milú, Claudio Pinedo. Les recuerdo a nuestras ponentes, pueden presentar desde esta mesa, pueden presentar desde este podio y la ponencia se controla ahí. Puedo llevarla yo con mucho gusto o si ustedes mismas quieren llevarla, también pueden hacerlo. Adelante, Joyce, donde gustes. ¿Y verdad? Sí, está bien, se me escucha bien. Ok. Bueno, en primer lugar, presentarme. Soy maestra, vengo de Perú y mi nombre es Joyce Milú Claudio Pinedo. Bien, vamos a iniciar entonces todavía no voy a decir el título. Buena tarde a cada uno de ustedes. Es un privilegio realmente poder dirigirme a ustedes. Muy agradecida a los organizadores del Congreso por esta oportunidad brindada para poder presentar esta comunicación que está basada en una experiencia de aula. Bien, entonces el título de mi presentación, como pueden ver ahí, es Esclavos o Dueños de la Vida Emocional. Aprendamos a regularnos emocionalmente, ¿no? Ya hemos venido escuchando bastante sobre esto, me parece una competencia bastante importante. Y me gustaría que pase a la siguiente diapositiva. Como les digo, soy maestra, por eso quiero empezar con esta máxima de Lucio Aneo Séneca, que dice: Homines dum, docendis cum. Quizá ya muchos de ustedes lo han escuchado, pero es una máxima que está en latín, que significa: los hombres aprenden mientras enseñan. Una máxima que nos habla de cómo el aprendizaje humano nunca termina, pues incluso cuando se es maestro, se continúa aprendiendo, ¿no? ¿Sí es así? Ok, entonces vamos a continuar, a iniciar con esta cita de Goleman, que señala: desde los tiempos de Platón, una virtud loable ha sido el dominio de uno mismo. Esa capacidad de afrontar las adversidades que nos destina la vida y nos libera del vasallaje de las emociones. Por eso y por muchas otras citas que voy a dar de autores, es el título de mi comunicación. Bien, siguiente, no sé cuál está. Miren, ve, aquí tenemos una autora, Rodger. Ella es argentina y nos dice lo siguiente. Somos seres emocionales con capacidad de pensamiento y emoción, ¿no? La emoción antecede al intelecto y mucha de la arquitectura de nuestro sistema nervioso está diseñada a partir de las emociones. Hay un error, perdón, Rodger 2022, en Lana. Bien, a veces como maestros, nosotros ponemos mucho énfasis en lo cognitivo. Y pues damos más y descuidamos, vamos a decir, la parte emocional. Nos olvidamos de que a veces
Los estudiantes son seres humanos con una vida emocional que merece sumo cuidado durante su proceso de formación. Bien. Y como sustenta Rotger, pues somos seres emocionales, no debemos descuidar esa dimensión, ¿verdad? Antes de empezar a la narración de mi experiencia de habla, quisiera hacer estas dos preguntas y luego la vamos a responder con autor, porque esto tiene fundamento teórico, ¿verdad? ¿Qué es la regulación emocional y por qué es importante aprender esta competencia? Para responder esa pregunta, vamos a citar aquí, ya lo hemos visto en la conferencia, a Rafael Vizquerra, que nos señala la definición de regulación emocional. Él plantea es la capacidad para manejar las emociones de forma apropiada y supone tomar conciencia entre emoción, cognición y comportamiento, ¿no? Ya lo hemos visto, somos seres humanos, seres emocionales con esta capacidad de regulación emocional, ¿no? Y muchos de los estados de ánimo influyen en el comportamiento, ¿no? Y este en la emoción. Bien, sigamos entonces. Allá. Ok, gracias. Y siguiendo al mismo autor, él también nos plantea lo siguiente, la regulación de las emociones con respecto a la pregunta que planteábamos, ¿no? ¿Por qué es importante el aprendizaje de la regulación emocional? El mismo autor nos señala, la regulación de las emociones probablemente sea el elemento más esencial de la educación emocional. Miren, por otra parte, Casasus también nos indica lo siguiente, si no tenemos la capacidad de ver lo que nos está ocurriendo internamente, cuando estamos habitados por una emoción, nos transformamos en sus esclavos. Miren, qué importante, ¿no? Bien, ahora vamos a pasar a narrar nuestra experiencia de aula. Durante el año 2022, nosotros, nuestra universidad, vengo de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, la Universidad Nacional de Educación de Perú, y nosotros todavía seguíamos en la virtualidad, ¿no? Entonces, esta experiencia la estoy narrando en ese formato virtual que observamos en los estudiantes una necesidad académica no atendida y que requería urgente solución. ¿Cuál era esa necesidad? Pues manifestaban un comportamiento impulsivo, ¿no? Impulsivo con reacciones negativas frente a diversas situaciones adversas en la vida académica que dificultaban su aprendizaje. Bien, podemos pasar. Que dificultaban su aprendizaje. En ese sentido, me gustaría mencionar a este maestro peruano, por cierto, que señalaba lo siguiente, ser humanos implica a veces vivir con dificultades, con problemas que pueden tornarse sin salidas, con rupturas del equilibrio interior que vuelve en vano todo intento de aprendizaje, ¿no? El maestro Peñalosa en el 2005 señalaba eso, con respecto a estos comportamientos impulsivos que presentaban los estudiantes frente a situaciones adversas en el ámbito académico. Bien, ahora, ¿nosotros qué planteamos frente a esa problemática? Pues desarrollar estrategias de afrontamiento para desarrollar esa competencia para aprender, porque las competencias se aprenden. Entonces, planteamos estas estrategias de afrontamiento que se aplicaron durante momentos breves durante las sesiones de clase. La primera, atención a lo cotidiano, con lo cual nosotros logramos pues, que los estudiantes se enfocaran en cada actividad que desarrollaron. El escáner corporal, perdón, o body scan, que permitió la conexión corporal con su cuerpo, ¿no? Como hemos oído hace un momento, es muy importante. La meditación de los sentidos, a veces, sí, todos sabemos que tenemos sentidos, pero los utilizamos automáticamente, ¿verdad? Pero si nos ponemos a meditar, por ejemplo, ahorita si cerráramos los ojos y diríamos, a ver, escuchen todos los sonidos que puedan, que hay en el entorno, ¿no? Entonces estarían haciendo como una meditación del sentido, del oído, y así con los otros, ¿no?
Bien, la respiración consciente, que creo que ya hemos escuchado bastante de esto, no me voy a detener a explicarlo, y la comunicación consciente, que aquí tiene que ver mucho la escucha, ¿no? La escucha. Importante, importante realmente estas estrategias de afrontamiento. Ustedes se preguntarán, ¿y de dónde cogió estas estrategias de afrontamiento? Bueno, en el 2020 les comento que el Tecnológico de Monterrey impulsó a través de su página web un programa de mindfulness. Y de ahí tomé esto, ¿no? Es esta referencia. Muy bien. Bien, entonces esto ya lo vimos, regulación emocional. Miren, y tener estrategias de afrontamiento, no solamente se trata de hablar de regulación emocional, sino tenemos que tener estrategias de afrontamiento para poder desarrollar esta competencia o aprenderla, ¿no? ¿Cuáles fueron los resultados de esta experiencia de aula? Buen clima emocional o un clima emocional favorable, que es, ya sabemos, muchas investigaciones nos mencionan que donde hay un buen clima emocional, pues hay aprendizaje, ¿no? Luego, un ambiente de respeto a sí mismo y a los demás. Luego, este ambiente este sentimiento de seguridad, confianza, armonía, equilibrio, es importante para el aprendizaje. Y podemos mencionar también que finalmente se sentían empoderados, ¿no? ¿Empoderados de qué? De saber que contaban con recursos internos para poder regular las emociones, ¿no? Bien. Sí, entonces habíamos ya mencionado eso, las competencias son el resultado de un proceso de aprendizaje. Nadie nace con competencias, sino que se tienen que aprender. Nacemos con emociones, pero hay que aprender, así como a caminar. Se aprende a caminar, a montar bicicleta y de igual manera, ¿no? Las competencias, según Vizquerra, se aprenden. Muy bien. ¿Y cuál era la propuesta? ¿Cuál es la propuesta para esta problemática o resolviendo esta problemática con las estrategias de afrontamiento? Pues viendo los resultados óptimos en los estudiantes. Proponemos lo siguiente, ¿no? Que se diseñe y se implemente un programa completo de entrenamiento en regulación emocional, que se incorpore en el plan de tutoría de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle en el año 2023. Una guía, que se diseñe también una guía de tutoría para el desarrollo o el aprendizaje de esa competencia tan importante que es la regulación emocional, ¿verdad? Tomando en cuenta el modelo que ha adoptado la RIEP o el modelo pentagonal de las cinco competencias que ya todos los conocemos, ¿verdad? También, la siguiente, por favor, adoptando el modelo de nuestra universidad, el modelo UNE de tutoría, que está fundamentado en este enfoque teórico del maestro Peñalosa, que se llama pues el currículum integral de Walter Peñalosa Ramela, que es un currículum integral, él nos habla desde el 2005 sobre este currículum integral que es distinto, si podemos comparar al currículum clásico tradicional, solamente se enfoca en lo cognitivo, este es integral, miren, ahí tenemos los componentes de este currículum integral, ¿no? Que ahí lo pueden leer y la parte de consejería, tutoría, perdón. De orientación y tutoría, ahí queremos nosotros instalar este programa de regulación emocional. Bien, siguiente. Bien, en conclusión, el aprendizaje de la regulación emocional es un imperativo que debe constituirse en parte activa de la formación de los estudiantes, por ser una de las competencias que incide poderosamente en el aprendizaje. Una frase de López que, miren, señala lo siguiente, regular y controlar las emociones significa ser dueños de la vida emocional. Entonces, esta propuesta favorecerá el aprendizaje de los estudiantes y su bienestar durante su proceso de formación, en los maestros durante el proceso de enseñanza y en la universidad en su misión de formar profesionales competentes emocionalmente, o como diría Goleman, inteligentes emocionalmente, ¿no? Pérez señala lo siguiente con relación a ello: formarse es construirse, inventarse, llegar a ser la persona plena
que uno se propone. Cuanto más educada sea una persona, más formación seguirá necesitando a lo largo de su vida. La formación, perdón, la educación del siglo XXI no tan solo puede ser la educación del saber, sino del ser. Seamos parte de esta nueva revolución educativa denominada educación emocional. Señores, muchas gracias. Estoy lista para conversar. Una vez más, gracias. Bien, me puedo retirar. Gracias. Muchas gracias a nuestra ponente, Claudia. Ah, con gusto. Al contrario, al contrario. Muchas gracias, Joyce Claudio Prieto, y felicidades por abrir esta mesa. Abrimos ahora un breve espacio para alguna pregunta o comentario que hubiera sobre esta ponencia a partir de nuestro público. A nuestra ponente, Joyce, te invito a pasar aquí a la mesa si quieres para recibir este par de comentarios, y tenemos el primero en la parte de atrás. Si me permiten un segundo, bueno, no, adelante, adelante. Que no enfocas tu trabajo en inteligencia emocional, tampoco lo enfocas en competencia emocional, lo enfocas en reflexión emocional. Y yo coincido, me parece que lo que mostramos es el mundo, es la parte más eficiente que tenemos. Nosotros como docentes, si logramos resolver eso, yo creo que se va a detectar que las competencias emocionales por supuesto que la orientación de antecede la inteligencia emocional, esto es para la distinción. Entonces, por tal y de conocimiento del trabajo, y me llamo la atención de este modo que quiera preguntar por qué ese tipo de pienso de ventajas en la distinción emocional no es lo otro. Sí, en realidad, mire, el modelo RIEF que adopta, ¿no? El enfoque del modelo pentagonal de competencias son cinco, ¿no? Acá tengo la conciencia emocional, la regulación emocional, la autonomía emocional, las competencias social, las competencias para la vida y el bienestar, ¿no? Pero yo me enfoqué en esto de la regulación emocional por las secuelas que ha dejado la pandemia, ¿no? Como lo hemos venido escuchando, hemos visto que ya el problema ya está ahí, ¿no? Hay estudiantes que ya están deprimidos, ya están ansiosos, y eso se refleja en el comportamiento de ellos. Entonces, me pareció importante enfocarme en la regulación emocional porque esto evitaría muchas cosas, ¿no? Favorecería, por ejemplo, las buenas relaciones, las buenas interacciones entre pares, a disminuir la violencia también, que es lo fundamental, me parece, ¿no? Disminuir la violencia, así como disminuir los niveles de ansiedad, depresión, estrés, esas secuelas que ha dejado la post-pandemia. Y yo creo que todos estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? Entonces, enfocarme en eso, en regulación emocional, me parece importante porque me parece que es la columna vertebral de todo este modelo competencial que se plantea, ¿no? De la educación emocional.
desarrollar el aprendizaje de estas cinco competencias, pero sobre todo me enfoqué en esta por los problemas que vi dentro, observamos dentro del aula, el comportamiento impulsivo de los estudiantes. Sí, no sé si he contestado tu pregunta. Muchas gracias. Si hubiera algún otro comentario o pregunta, adelante. Excelente pregunta. Sí, me gustaría, me sacaste la pregunta, ¿no? No hay apoyo. Realmente, como mencionaba aquí el colega, estamos lejos de la educación emocional en mi país. La universidad prioriza otro tipo de investigaciones, no le da la importancia que se debiera a la educación emocional. Eso me da mucha pena. Yo he luchado, he querido implementarlo en el 2023, uno, ¿no? En el primer ciclo que acaba de terminar los estudiantes de pregrado, pero no se ha podido. ¿Por qué? Porque ahorita estoy haciendo investigación, pero han priorizado otro tema. Lo han dejado de lado como si fuera algo que es secundario, ¿no? Que no es importante. Para mí lo es. Yo en este segundo ciclo, esto lo transformo en investigación. Ajá, sí. Definitivamente. Gracias por su tiempo. Muchísimas gracias a la audiencia y a nuestra ponente Joyce y Claudio por abrir esta maravillosa mesa. Gracias. Vamos a continuar ahora con una ponencia que lleva por nombre El impacto al cambio que generan los líderes con inteligencia emocional a través de sus habilidades comunicacionales, que presentan las autoras Laura Iparraguirre Benposta, Isabel Nava Lonzala, Marcela Rojas Girós y Pamela Tapia Pérez. Aprovecharía para recordarles a nuestras ponentes que se acerquen al micrófono lo más que puedan, dado que esta sesión se está grabando. Y si me dan un breve minuto, voy a poner la presentación en un momento más. Adelante. Bueno, buen presente para cada uno de ustedes. Acá nos acompaña también un compañero. Así que nosotros con Marcela vamos a presentar nuestro trabajo. Y Marcela y yo somos de Chile, pero somos parte de un equipo de cuatro compañeras. Y ahí adelante, adelantando, vamos a explicar. Bueno, nosotros en realidad queremos invitarlas a vivir nuestro viaje, nuestra deriva, que fue parte, para que podamos avanzar, que fue parte de... Es ¿Te puedes la anterior. Sí. Bueno, fue parte de nuestro trabajo final de máster que realizamos en el Instituto Psicobiológico Mercedes García, en Madrid, de Madrid, y que fue certificado por la Universidad Isabel I. Este trabajo tenía un impacto nuestro máster en realidad fue sobre inteligencia emocional desde la psicología, la neurociencia y la salud. Y nuestro tema central fue eso, el impacto al cambio que generan los líderes con inteligencia emocional a través de sus habilidades comunicacionales. Bueno, en este presente, para nosotros es muy importante resaltar eso. Nuestra deriva fue conformada somos cuatro profesionales del área psicosocioeducativa, que desarrollamos nuestros sentires, haceres y emociones, tanto en Chile como en España. En este caso, aquí presencialmente estamos Marcela y yo, que somos de Chile, y Laura e Isabel, que ellas están en España. Están dando su energía desde Exactamente. España. Ahora, muy importante. Porque todo trabajo de máster de investigación, y todas las que estamos acá lo sabemos, requiere una inspiración. Y eso es lo que nosotros queremos transmitir hoy día. Bueno, en este presente cambiante continuo, la inspiración del trabajo que nosotros tuvimos se centra en el impacto
que pueden tener los líderes con habilidades en inteligencia emocional y actuar esto como agentes de cambio hacia los demás. ¿Y para qué? Para transformarnos de manera sistémica apuntando al bienestar. Ese fue como no, nuestro aspecto, centrarnos en esos líderes. Ahora, dentro del marco teórico que nosotros trabajamos, que también fueron muchos de los autores mencionados en la mañana y que no los vamos a repetir, queremos resaltar algo porque queremos centrarnos también en el lenguaje. El lenguaje que usan los líderes con inteligencia emocional. Y como dice ahí, la forma en que hablamos y las palabras que empleamos tienen un gran poder. Las palabras tienen el efecto de una piedra lanzada al agua. Produce ondas y vibraciones nuevas que, según la persona, puede llegar hasta su entorno más inmediato y equipo, o incluso más allá. Ese más allá tiene que ver con el sentido de lo que somos conscientes y no de lo que transmitimos a través del lenguaje. Valdivieso García, 2019. Bueno, en esta ruta, en esta deriva en la que nosotros queremos transmitir nuestro trabajo de TFM, de final de máster, vamos a transitar en nuestra exposición por los objetivos que definimos, el material y método que trabajamos, el diseño de estudio, que fue centrado en las variables que también definimos como equipo, los cuestionarios que aplicamos, y los resultados, la discusión y las conclusiones. Entender que la parte de conclusiones, de reflexiones, fue intensa, sí, pero maravillosa. Bueno, compartirles el gran objetivo, y que un poco ya lo adelanté, que fue parte de esta deriva, fue analizar la relación del estilo de comunicación de los líderes con inteligencia emocional, que después vamos a ir llamando al concepto que está ahí, con la capacidad de generar predisposición hacia el cambio en los profesionales del equipo. Nosotros todos trabajamos en distintos ámbitos, pero socioeducativos. Bueno, y en lo específico, identificar los principales elementos de la comunicación que generan predisposición al cambio. Estamos hablando de dos culturas distintas a las que nosotros nos pasamos. Analizar también qué variables independientes se relacionan más con la inteligencia emocional, y analizar las diferencias culturales que impactan en el estilo de comunicación que genera predisposición al cambio. Ver si están así las diferencias que tenemos en ambos países. Latinoamérica y Europa. Ok, yo les voy a comentar un poco la parte estructural, metodológica, cómo, con qué métodos transitamos en este camino, en esta deriva, en esta apuesta. La siguiente. Nuestras variables, definimos variables dependientes, que primero eran obviamente los líderes de equipo con inteligencia emocional, ¿ya? El estilo de comunicación de estos líderes, ese impacto y predisposición al cambio, que ya les vamos a contar a través de qué método lo realizamos, y definimos, queríamos analizar todas estas variables cruzando con las variables independientes de género, de edad, de años de experiencia en estas instituciones, el tipo de institución en la que se desempeña y el país, que para nosotros era el elemento cultural, queríamos identificar si había diferencias o no. Así es. Bueno, ahí está la definición. Estuvimos en 3 instituciones de España y en 5 de Chile, pero básicamente lo que decía Pamela, todas del tipo socioeducativa, principalmente establecimientos educacionales. Así es. ¿A quiénes fueron nuestros participantes? Elegimos 12 líderes de ambos países y 175 profesionales, que eran más o menos un promedio de 15 personas dependientes de cada uno de estos líderes. Uh-huh. Y lo que nos interesaba a nosotros era identificar a aquel líder de equipo que medíamos su nivel de inteligencia emocional y si éste se transformaba en un agente de cambio y de qué manera se transformaba en un agente de cambio, que es lo que nos impacta. Bien. ¿Cómo lo medimos? Primero le aplicamos a estos 12 líderes el TMMS-24, ¿ya? Afortunadamente parece que tenemos muy buen ojo porque nos dio buen resultado. Efectivamente encontramos que nuestros 12 líderes, con algunas diferencias, sí tenían un nivel de inteligencia emocional. Este, como lo dijo el doctor Barrocal en la mañana, es un test de manera gratuita y además es una autopercepción, ¿no es cierto? Pero que da bastantes luces y nos permitió analizar. Lo segundo fue muy interesante porque es un cuestionario de impacto al cambio. Sí, dale la siguiente.
Lo interesante del estudio es que nosotros queríamos medir de qué manera estos líderes que ya tenían inteligencia emocional impactaban en sus equipos. Buscamos bibliografía, no encontramos, por lo tanto, nos dimos el salto y construimos nuestro propio instrumento para medir ese impacto al cambio. ¿Cómo lo construimos? Primero, nos basamos en una bibliografía de líderes de alto impacto, de desempeño, del LEED, del Instituto LEED. Generamos ahí, tienen muchas variables, muchas competencias, elegimos algunas, probamos la confiabilidad de ese instrumento y redujimos nuestro instrumento, nos quedamos con 31 preguntas, ya que definían las conductas del liderazgo a nivel liderazgo personal, liderazgo interpersonal, ya la relación con los demás y también desde el punto de vista de lo organizacional. Definimos también 4 preguntas control que queríamos preguntarle al propio equipo si efectivamente este líder sí influía y sí tenía impacto en el cambio positivo para ellos. Y luego finalmente queríamos identificar cuáles eran las palabras claves dentro de la comunicación de los líderes, ¿ya? Por lo tanto, les pedimos dentro de un listado de 20 preguntas, de 20 conceptos de comunicación, cuáles eran los que ellos reconocían en su líder y que les generaba impacto al cambio. 5 priorizaciones. De nuestro cuestionario de impacto al cambio generamos una escala, ¿ya? Que va en una escala Likert también, que también la probamos, que tuvo un coeficiente de confiabilidad bastante alto. Iba desde el muy bajo nivel de impacto percibido, desde yo como parte del equipo a mi líder, hasta un muy alto nivel de impacto percibido. Bueno, los resultados por instrumento fueron los que en el devenir fuimos analizando. Desde ahí, respecto al test TMMS-24, con cada una de las dimensiones, fueron aplicadas a estos líderes, estos agentes de cambio. Y llegamos a algunas conclusiones, dependiendo de las variables. Bueno, recordemos que las variables eran de género, edad, país. Y en el caso de las mujeres, algunas destacan, en el caso de ambos países, en la atención y claridad emocional. Fuimos viendo cada una de las variables y fuimos aplicando el test. En la edad, la mayoría de los líderes contaban con una adecuada atención emocional, un rango de 41 a 45 años aproximadamente, la percepción es pareja en la atención, la claridad y la regulación emocional. Y en el país habían ciertos matices, Chile está por debajo en atención y en la claridad emocional, no así en la regulación. Y España dobla en adecuada regulación, pero España también triplica en porcentaje de excelente regulación emocional a Chile. Entonces ahí había un tema que también nos generó, aunque habían matices muy, muy difícil de distinguir, sí nos dimos cuenta de eso en el tránsito del estudio. Bueno, que podemos ir avanzando, que la percepción de inteligencia emocional de algunos líderes, también, a partir de lo que se le aplicó a cada uno de ellos, no siempre tiene correlación con el impacto que sus equipos ven en ellos. Y eso también se habló en la mañana. Bueno, eso es uno de los tantos gráficos, la otra también fue una muestra de las tantas tablas que hicimos. Y también ahí está la percepción de cada uno de los 12 líderes que pusimos ahí a ser agente de cambio, respecto al impacto de la percepción que ellos tenían. Claramente, el que era más alto percibido por el resto en esa correlación, no tenía la misma percepción de sí mismo. Y eso también fue parte de un análisis cultural. Respecto a esas conclusiones, manifiesta apertura al aprendizaje, curiosidad y mirada apreciativa del error propio y ajeno. Sí, ahí están los 8 elementos principales que sale de manera común en ambos países. ¿Cuáles son aquellas conductas que manifiestan los líderes y que identifican los equipos de trabajo, que son los mayores elementos que impactan, que pueden motivar a un cambio organizacional y que pueden motivar, lo que más nos interesa, a su bienestar personal? Y más que leerla, porque ahí ustedes la pueden apreciar, concluimos con la Pame en la mañana, que nos daba mucho gusto escuchar las ponencias de la mañana, porque en definitiva todo esto nos lleva a la conexión. O sea, el líder que conecta con las personas, que empieza efectivamente a aparecer la particularidad de las personas del equipo, aquí está demostrado absolutamente que esas son las características de los líderes que hoy día se requieren.
Adelante. Y esto nos habla efectivamente, también dentro del máster hablamos mucho de ese liderazgo resonante, un liderazgo redarquico, un liderazgo que está más cercano hacia las personas. Y que ahí las características y un resumen, aquel líder que es promotor de un cambio, que está preocupado permanentemente de escuchar sin importar la jerarquía, que logra tener una horizontalidad, que es más empático, que sintoniza efectivamente adecuadamente con la inteligencia emocional, con reconociendo también las emociones, los sentimientos de las demás personas de su equipo, que facilita ese feedback, que es más asertivo y que tiene efectivamente un manejo y un control emocional frente a las situaciones. Dentro de los elementos que habíamos señalado, de lo que nosotros habíamos construido, el tercer elemento tenía que ver con identificar los cinco elementos principales que más impactaban positivamente a los equipos. Y entre Chile y España tuvimos de los cinco elementos, tres elementos coincidentes, que es parte de lo que ratifica la literatura de lo que todos que estudiamos estas materias. Ok, estamos por terminar. Y principalmente nos alegra ratificar que efectivamente tenemos la escucha activa. El agradecimiento apareció como un elemento tremendamente importante que también ha sido ratificado en las ponencias y el respeto a la opinión por el otro. Hay unas diferencias entre Chile y España en lo que es el cuarto y el tercer lugar. O sea, perdón, el cuarto y el quinto. Sí, bueno, simplemente como la compañera expuso, nosotros queremos destacar el impacto del lenguaje emocional a través de palabras del doctor Manuel Martín Blocher. Las emociones son claves, captan la atención, fijan la memoria en el cerebro y tienen su repercusión en el lenguaje. Una simple palabra con valencia emocional altera la forma del procesamiento sintáctico de la frase. Lo que yo diga, aunque no sea consciente, puede estar allá, pero si yo estoy diciendo algo, aunque no sea consciente, si yo lo relaciono a nivel cerebral, me va a impactar. Y eso con estudios en el máster fue altamente Evidente, probado evidenciado a través absolutamente. de los doctores. Las conclusiones. Y nuestras conclusiones de esta deriva de un proceso reflexivo muy intenso es bueno, lo primero, aprender a gestionar nuestras emociones y a entender la de las demás es una capacidad imprescindible y sobre todo hoy día en el momento en el presente que vivimos. Cuando el líder ha logrado desarrollar su inteligencia emocional, existen altas probabilidades que el ambiente sea positivo, sea un ambiente de bienestar. Toda dinámica, y como Marcela ya lo dijo, de interacción, está cargada de energía emocional, seamos conscientes o no. En este estudio hemos visto el poder que tiene la comunicación y la responsabilidad en la decisión de ejercerla de manera en conciencia o de manera consciente. Y las cuestiones culturales han matizado alguna cuestión en este estudio, pero no han marcado la diferencia en este ámbito. Universales. Nosotros soñamos, y yo creo que es el sueño de todos los que estamos acá, efectivamente con que las emociones no estén como en un lugar marginado, sino que sean parte de nuestra gestión, de nuestra vida, que aprendamos cada uno y que asumamos ese rol que tenemos de ser agentes de cambio, que tomemos esa conciencia de ser agentes de cambio, no solamente quienes dirigen un equipo, que ya es muy importante, sino que cada uno de nosotros. Y Vamos a ir siguiente. con la última, las dos últimas. Hoy la deriva es un camino de aprendizaje en espiral. Y logramos constatar y ratificamos que los líderes de equipo efectivamente sí se con inteligencia emocional sí se transforman en agentes de cambio. Ahí están los rostros de nuestras compañeras. Laura, que ya trabaja en la Asociación Navarra Nuevo Futuro, también en tema de infancia, de protección de infancia. Isabel, que trabaja en el Conservatorio de Música de Valencia. Marcela, que trabaja en el área de recursos humanos y que les habla, Pamela, que trabaja en el área de convivencia y de educación de una corporación de educación y salud. Muchas gracias de verdad por su atención y lo mejor sea para ustedes. La siguiente estamos buscando los contactos. Sí. Si que a alguien le interesa obviamente más información, ahí vamos a dejar nuestros contactos. Nos quedamos acá un segundo. Claro que sí. Okay. Muchas gracias a nuestras ponentes y abrimos el espacio para comentarios, preguntas de esta muy completa y enriquecedora ponencia. Adelante. Sí, le entregamos el informe, el reporte del TMMS 24 en primer lugar, y también de los resultados de sus equipos, y también le ofrecimos dentro de nuestra primera
petición de colaboración para participar en el estudio, que también podíamos entregar una guía que les entregamos, una guía de recomendación y también un taller. En una de las escuelas de los colegios de Chile hicimos un taller las cuatro de manera online para cerrar el año 2022 del director con todo su equipo de trabajo. Fue maravilloso. También teníamos que hacer parte del máster que hicimos entre nosotros una guía de regulación emocional, que también la hicimos como equipo para la recomendación. Sí. Gracias, adelante. Muchas gracias, me parece súper interesante el diálogo que se trata de con la los rangos de edad de los líderes fue algo que tal vez tuvo importancia dentro del colectivo, pues se trata de todas las redes, generación tras generación viviente. No lo intencionamos al ubicar a los líderes, en primer lugar, pero sí dentro de los datos. Recuerdo que había una media entre los 41 y los 45 años que había una mejor trabajo y un mejor resultado tanto en las tres dimensiones de atención emocional, la comprensión y la regulación. Sí, estamos al debe, sobre todo más en Latinoamérica o al menos la experiencia de Chile. Respecto a regulación. Pero es increíble porque al menos lo que nosotros hicimos de los 50 para arriba era más descendida y de 30 años hacia abajo también. Por eso está en ese rango que dice Marcelo. Sí. Y al contrario, a las personas que calificaban, las personas del equipo también fueron en cuenta las edades. ¿Qué creo que las expectativas han hecho? No, en ese caso no consideramos. Sí, tenemos el dato de las personas, hicimos como 50 cruces de tablas y todo, bien interesante como para continuar y desarrollar mucho más, pero pudiesen haber datos por ahí, pero no lo intencionamos en su momento. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Tenemos que cerrarlo, sin embargo, vale la pena aquí decirles que el diálogo puede continuar porque mañana todavía nos vamos a estar encontrando y aquí están los datos de nuestras ponentes. Muchísimas gracias. Vamos a pasar con nuestra siguiente ponencia a cargo de Tomasa Miranda Robles y José Guadalupe Sandoval Santoyo. Y esta ponencia se titula El bienestar docente relacionado con desarrollo emocional, clima organizacional y desarrollo humano integral. ¿Están aquí nuestros ponentes? Ah, excelente, bienvenidas. Voy a ir abriendo su presentación mientras ustedes se instalan por acá. Estaba viendo la asistencia en la sala final, una estimación de que el 90% de los asistentes son mujeres, y alguien me puede contestar qué está pasando. ¿Le tenemos miedo nosotros al tema? Bueno, yo puedo decir que estoy aquí, porque está, y esto es con las mujeres, y por eso. Voy a decirles que está bien a todo dar. Sí, gracias. Voy a dar una pequeña introducción para situar el trabajo que vamos a presentar en el contexto histórico. ¿Sí? Tommy Miranda y yo, José Sandoval, estamos preocupados por el bienestar. Ambos somos formadores de docentes en la Universidad Pedagógica, en Zacatecas. Y observamos que, bueno, pues desde el siglo V antes de Cristo, con Aristóteles, antes Platón, Sócrates, la visión estaba enfocada justamente a la inteligencia emocional. Había que conocer de las emociones para dominarlas, controlarlas, latiguearlas, someterlas, ¿sí? Porque eso se consideraba virtuoso. Durante 2000 años, 20 siglos, se mantuvo esa visión, ¿sí? Viene todavía con Tomás de Aquino, en el siglo XIII estaba esa visión. Con Descartes, bueno, hasta ahí llega, ya estamos en el siglo XVII, 16, 17,
se mantiene esa visión, pero viene Spinoza, Baruch Spinoza, en el siglo XVII, entonces él ya va a plantear una visión diferente, rompe justamente con esta visión, y él ya va a plantear que tenemos que observar lo que estamos sintiendo en el cuerpo, porque la vida plena y real, pues está más en el cuerpo que en el pensamiento. Juan Jacobo Rousseau, ya en el siglo XVIII, él se enfoca por recuperar al humano en su expresión natural. Entonces él dice que hay que dejar al niño fluir libremente para que se reintegre bien a su entorno natural y que fluyendo libremente en sus emociones y todo, será una persona mejor integrada socialmente. Más o menos por ahí lo va a plantear, ¿no? No, todavía no. Viene Nietzsche ya en el siglo XIX con un planteamiento muy duro, lo voy a leer porque luego me gusta hacer así un poco como contrastar, ¿verdad? Para que se note un poquito más. Está muy duro el planteamiento que hace. Dice él, bueno, él tiene su tendencia, más que a la inteligencia emocional, él se va a lo que yo llamo regulación emocional, yo le llamo habilidad, ¿verdad? Y hacia la competencia, él dice que la expresión debe ser libre y natural de lo que es el humano, ¿no? En toda su naturaleza, y eso incluye las emociones. Él plantea que al regir la vida desde la razón, que era la tradición anterior, al regir la vida desde la razón y la moral, se impide el flujo natural de la vida, donde la primacía debe tenerla el cuerpo sobre la conciencia y no la razón sobre el cuerpo. Dice, las pasiones, o sea, las emociones, pues, son la vida misma. Son muy naturales y humanas y nunca, 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 pero nunca deben negarse. Y fíjense el calificativo que le da Sócrates, ¿no? Dice Sócrates nunca debió negarlas con su fórmula de razón más virtud igual a felicidad. Dice, al hacerlo, negó la vida humana y mostró su decadencia, o sea, la de Sócrates. Dice, por eso deseaba morir, porque estaba enfermo y la muerte fue su medicina. Así de duro lo plantea, ¿no? O sea, ya Nietzsche está planteando que los que están con ese enfoque de inteligencia emocional, solo la parte racional, dice, pues están enfermos. O sea, tenemos que irnos a lo que es la vida real, que son las emociones, y obviamente pues trabajar la regulación, trabajar la inteligencia, pero no podemos negarlas, hay que dejarlas que fluyan, conocerlas, y luego pues tratar de regular, ¿sí? Entonces, en ese contexto yo me pregunto, nos preguntamos, ¿y de veras las emociones son tan poderosas para camino al bienestar? Finalmente lo que aspiramos, ¿no? Camino al bienestar. ¿Habrá otras cosas que nos pueden colmar de bienestar? ¿Y cuáles son? ¿Y es solo una creencia, algo que se me ocurrió, una fantasía, lo soñé? ¿O es una genencia? Sí, porque me consta, porque es mi experiencia personal en la relación con los otros. ¿O lo puedo sustentar científicamente? Y decir, es que la multitud, es que nosotros, es que el colectivo de mi época lo está planteando, ¿no? El poder de las emociones en el camino de la construcción del bienestar, ¿verdad? En esa búsqueda, después de poder contestar esa pregunta, se hizo esta investigación, ¿verdad? Y para ello, bueno, dejo a Tumi Miranda que nos haga el favor de presentarla. Bien, pues buenas tardes. Soy Tomi Miranda, Tomasa Miranda, pero bueno, me dicen Tomi. Pues venimos de la Universidad Pedagógica Nacional de Zacatecas, la unidad 321, el maestro José Guadalupe Sandoval y una servidora. Justamente nos gusta mucho este tema de lo emocional y pues me interesa un poquito compartirles lo que hicimos. A lo mejor en una presentación no se alcanza a ver todo lo que se trabaja, ¿no? Pero vamos a intentar abarcar en estos 10, 15 minutitos lo que se hizo, ¿sí? Adelante. Bueno, aquí de forma muy breve presentamos lo que es el resumen, ¿sí? La intención de esta investigación tiene como principal objetivo, pues, integrar en orden de relevancia los principales elementos del desarrollo emocional, desarrollo humano integral y clima organizacional que favorecen el bienestar docente. El bienestar docente es un tema nuevo,
es un tema de este siglo, no es un tema que se haya venido trabajando con anterioridad, es un concepto reciente. Entonces, se ha venido abordando principalmente con un enfoque emocional y consideramos que no solamente lo emocional aporta al bienestar docente. Si hablamos de que somos seres humanos íntegros, compuestos de bastantes aspectos, ¿sí? Entonces, aquí entra el desarrollo humano integral y pues obviamente como parte del bienestar de docentes, aquí justificaría el clima organizacional en el que se desenvuelve el docente para contemplar como otro aspecto del bienestar, ¿sí? Entonces, pues aquí están de manera muy breve los datos principales de esta investigación. Más que nada es una investigación cuantitativa, ¿sí? Ya ahorita lo defino más a detalle. Se aplicó este tipo de investigación a 17 mil, bueno, se buscó aplicar a todo lo que son docentes de educación básica, específicamente en preescolar, primaria y secundaria, ¿sí? En el estado de Zacatecas, buscando identificar qué aspectos, no solo los emocionales, qué aspectos contemplan el bienestar docente. Adelante. ¿Sí? Pues de manera así muy, muy breve, me gustaría comentarles que ya les comentaba, es un término reciente de esta década del siglo XXI, de la primera década. Curiosamente, al realizar búsquedas sobre bienestar docente, las bases de datos que están a nivel internacional, que uno puede hacer la búsqueda de todo el mundo de investigaciones sobre este tema, hay más información sobre el malestar, como que es uno de los temas que se ha estudiado, pero no en este siglo, sino como que fue algo que se resaltó muchísimo en el siglo pasado, a partir de la mitad del siglo pasado, ¿sí? Entonces, es un tema que uno dice, bueno, sí, ya sabemos todo lo que nos genera malestar porque estamos en, somos parte de esa cotidianidad, ¿sí? Entonces, ahora creo que viene esta otra parte, ¿no? De buscarle, bueno, eso nos genera malestar, pero ¿qué nos genera bienestar aparte de lo emocional, ¿sí? Que ya está tan, tan investigado. Pues más que nada, en esta segunda década del siglo XXI aumentaron las investigaciones sobre bienestar docente, fue lo que se encontró. Hay interés muy, muy importante, muy marcado ya en los organismos como la OCDE, ¿sí? Que ya están conceptualizando al bienestar docente desde cuatro aspectos principales: lo cognitivo, lo subjetivo, lo social y en otro apartado, lo físico y lo mental, ¿sí? Esto apenas es reciente, no está más de 5 años, fue un informe que se hizo, pero no hay más, o al menos no encontré más información sobre el tema, sobre alguna propuesta más extensa, nada más está así como mencionado. Pero es muy interesante contemplarlo, porque creo que vienen cosas muy importantes sobre el bienestar docente, ¿no? Entonces, pues muy, muy interesante. Y a mí me llama mucho la atención de las investigaciones que se han hecho, en donde se menciona que cuando se trabaja, se estructura, se fortalece el bienestar docente, sí, se favorece a toda la comunidad escolar, sean estudiantes, sean compañeros, sean directivos, toda la comunidad escolar se favorece. Por eso yo considero que es un aspecto tan, 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 tan indispensable en el tema, pues, de las emociones y el bienestar docente. Adelante. Bueno, ¿qué metodología así de manera general? Pues mi objetivo, ya lo había mencionado, integrar en orden de relevancia pues principales elementos que incluyan estos tres aspectos: el desarrollo emocional, el clima organizacional y el desarrollo humano integral. Pero realmente será, como dijo el maestro, realmente sí se integrarán aspectos de estos, vamos a llamarle ejes, ¿sí? Bueno, mi universo fueron docentes de preescolar, primaria y secundaria, pues mi población, los 17 mil personas que laboran en esta institución educativa, la Secretaría de Educación Pública para el Estado de Zacatecas. Mi muestra, yo me apoyé mucho en la muestra o en una fórmula para calcular la muestra de Krejcik y Morgan de 1970, y al momento de hacer el cálculo me decía que me pedía una muestra de 470 aproximadamente personas, pero pues se hizo un formulario virtual y por lo tanto a mí me contestaron, de esos 17 mil me contestaron 5,593 personas, docentes de los distintos
niveles, más bien de los distintos niveles preescolar, primaria, secundaria. Entonces, pues yo dije, si la muestra me pide 470, ¿qué pasa si los dejo todos para hacer este análisis? Creo que tendría un sustento más fuerte, no solo sería lo de la muestra, sino que sería con yo creo que un valor más grande, ¿no? Entonces, pues adelante. Sí, bueno, en 3 minutos. Bueno, rapidísimo. Bueno, los análisis de los resultados de manera muy breve. Pues se realizó un análisis factorial con método de extracción de componentes principales y pues se les pidió que mostraran un valor absoluto superior a 0.5 buscando pues una carga factorial alta, ¿no? Con esto, con la intención de tener mayor solidez. Adelante. De el total de... Se pidió un límite, no un límite de factores que fueran libres, me arrojó un total de 20 factores que explicaban en un 60 punto, ay, no lo encuentro, 60.68, 20 factores. Creo que es un nivel de explicación muy interesante del fenómeno, ya un 60% ya es muy interesante. Pero solamente decidimos contemplar los primeros 8 que tienen un nivel de explicación del 50.31%. Adelante. Si se fijan, algo muy interesante que ratifica un poco si se toma en cuenta o no lo emocional es esto. El factor número 1 abarcó lo emocional, ¿sí? El tema, el eje de lo emocional se abarcó, ¿sí? Entonces, pues ya eso nos deja con bastante claridad que uno de los aspectos principales del bienestar docente es el desarrollo emocional, ¿sí? Adelante. En el factor 2 nos abordaron el clima organizacional como importantes aspectos para el bienestar docente, es decir, aquí están numerados con su número o su valor de carga factorial y pues ahí está la organización, la cooperación, la participación, los ambientes, el compromiso, el funcionamiento, el compañerismo, la confianza. Si se fijan, del clima organizacional me salieron 2 factores, tanto el factor 2 como el factor 7, que contemplan aspectos del clima organizacional. Adelante. Algo interesante, del desarrollo humano integral se contemplaron 8,8 variables complejas. De esas 8, nada más 5 se contemplaron importantes para el desarrollo, del desarrollo humano integral para el bienestar. Entre ellas, el desarrollo humano del medio ambiente, el desarrollo humano de la salud física, siguiente por favor, ¿sí? El desarrollo humano educativo como un aspecto importantísimo para el bienestar, el desarrollo humano social y el desarrollo humano espiritual. Si se fijan, hay más factores aparte de lo emocional, más aspectos aparte de lo emocional que favorecen el bienestar de los docentes. Adelante. ¿Sí? Así de manera general, pues al realizar los resultados, al revisarlos, ¿sí? Ahí se planteaba que el bienestar de Sánchez y Carcedo, Fernández igual, en el 2017 ellos plantean que el bienestar de cada individuo pues es una valoración mental y emocional, y nosotros aquí un poquito ya diferimos de ellos. ¿Por qué? Porque no solamente esos aspectos favorecen el bienestar docente. Este análisis factorial nos mostró que también hay más aspectos que favorecen este tipo de, más bien es el bienestar docente. Adelante. Bueno, pues aquí uno de los aspectos más importantes, ya está altamente sustentado, es el desarrollo emocional o las emociones, el tema de las emociones, y pues salió como uno de los principales aspectos con un valor más grande, más amplio y con mayor carga para fortalecer el bienestar docente. Adelante. El clima organizacional, pues también ya está ampliamente estudiado, revisado y demás, y también fortalece el bienestar docente, ya hay investigaciones bastante sobre esto. Aquí coincidimos con Montoya al plantear que a mayor satisfacción docente en el aspecto de la organización escolar, pues hay una mayor percepción de clima organizacional agradable entre los compañeros docentes. Adelante. Algo que está muy interesante fue que cuando se hizo la revisión del desarrollo humano integral, se plantea meramente como un aspecto económico. Actualmente el desarrollo humano integral no tiene indicadores, no tiene test, no tiene instrumentos para medir el bienestar de las personas, así como tal, desde un enfoque fuera de lo económico.
nada más está a nivel internacional, pero así como un instrumento, no. Entonces nos costó trabajo diseñar un instrumento que nos permitiera valorar y como llevar a cabo a la práctica y bajar a la realidad todo esto que encontramos sobre desarrollo humano integral en la educación, pero específicamente para el bienestar docente. Creo que ahí estuviera nuestra aportación en este sentido, de que pues hay que integrar más aspectos de lo emocional, no solamente, sino más aspectos para favorecer el bienestar docente. Adelante. De manera general, las conclusiones, bueno, una de las principales cuestiones que nos planteamos es cuáles elementos favorecían el bienestar en los docentes de preescolar, primaria y secundaria en el estado de Zacatecas, México, y pues para dar a esta respuesta, pues se procedió primero, comenzamos con la revisión de base de datos, posteriormente el diseño del instrumento, que ya no tuve tiempo para comentarles cómo se diseñó, cómo se validó, y posteriormente cómo se iba a cabo para la aplicación, ¿sí? Pero concluimos que el desarrollo emocional, el clima organizacional y el desarrollo humano integral favorecen y fortalecen el bienestar docente, ¿sí? Pues, adelante. Bueno, no, perdón. Un poco. Sí, por favor, una ya para concluir. Creo que consideramos muy importante que en esta nación mexicana, pero creo que no solamente aquí, sino en todo el mundo, en los demás países y en todos lados, es indispensable abordar el bienestar docente pues desde ámbitos diversos, no solamente desde el tema de lo emocional, ¿no? Aún no existen normas ni acuerdos que promuevan y fortalezcan este aspecto. Ya en algunos estados ya se han establecido muchos acuerdos sobre educación emocional, sobre este tema, pero ¿quién imparte todo eso? El docente. ¿Y qué aspectos del docente favorecen el bienestar docente? No hay mucho aún en la nación mexicana sobre este tema. En el mundo no sé qué tantas normas haya, si la UNESCO lo abordó, creo que ya lo ha considerado importante, pero aún no queda clara esta manera de cómo abordarlo, y abordarlo desde una manera holística y diferente, justamente favorece que sea más claro, más completo, y que pueda generarse y verse reflejado ese bienestar docente. Sería todo. Bueno, si hubiera alguna duda, adelante. Muchas gracias a nuestra ponente y nuestro ponente también. Tendríamos tiempo para una intervención, una pregunta o un comentario para continuar sobre el tiempo que tenemos en esta mesa. Adelante. Ana. Sí, gracias. Creo que justamente cuando buscamos abordar este tema, en un principio yo busqué verlo desde un enfoque integral. Bueno, estamos hablando de una educación integral. ¿Por qué no ver el bienestar desde un enfoque integral? Y comencé a buscar qué aspectos conformaban a un ser humano integral. Y entonces encontré que había mucha información sobre el ser humano integral, pero no aterrizaban en nada. No había ninguna investigación sobre el ser humano integral o el desarrollo humano integral
en la educación, ojo, porque como dicen, sí hay mucha información sobre esto, pero en la educación no hay bastante. Y entonces empecé a decir, bueno, este autor dice, este autor aborda lo espiritual, este autor aborda el medio ambiente, este autor aborda el trabajo de lo físico, del trabajo físico, la respiración, lo saludable. Este autor aborda desde este enfoque. Hice un conjunto de 9 aspectos del desarrollo humano integral, y entre ellos estaba integrado lo emocional. Dado que lo emocional sí es un tema que se ha investigado con ya más ampliamente, dije, creo que debe ser un punto y aparte porque ya está investigado. Veamos si se valida, y es cierto. Entonces, cuando platicábamos y conversábamos sobre qué pudiera hacerse, dejamos 8 aspectos del desarrollo humano integral. Se dejaron 3 del desarrollo, de lo emocional, pues se tomó en cuenta lo que ya había, y hay bastantes modelos sobre educación emocional, y se dejó lo del clima organizacional, ahí también partiendo desde aspectos individuales, de equipo, de institución y grupales. Bueno, ya una vez revisado eso, aquí lo difícil fue diseñar el instrumento para llevarlo a la realidad, bajarlo a la cotidianidad del docente de educación básica, y que ellos comprendieran a lo que nos referíamos, porque cuando se diseñó el primer instrumento, nos encontramos esas limitantes de que algunos conceptos o algunas palabras o algunos términos no se comprendían, y entonces se vuelve a reconstruir el instrumento, se vuelve a hacer la validación con el alfa de Cronbach, y se tiene este resultado tan, tan interesante que creo que pudiera seguirse validando en más lugares, ¿no? A lo mejor nada más nosotros tenemos esta experiencia en México y en el estado de Zacatecas, pero tenemos el interés de que se aplique en otros lugares, ¿por qué no hacerlo? En otros países, decíamos ahorita, hacerlo, por ejemplo, en Perú, en Costa Rica, en donde ustedes gusten, sí, adelante, y ver y empezar a comparar este tipo de datos que tenemos y ver si también con ustedes, no solamente lo emocional tiene un impacto fuerte, sino que también los otros aspectos, ¿sí? Adelante, maestro, si gusta contestar. No, me parece que es suficiente, ¿no? Hay elementos ahí para construir una propuesta de fortalecimiento del bienestar docente en la escuela, en el aula, en el entorno social. ¿Sí? Y luego seguramente que notar, cuando hablamos del asunto emocional, no solo hablamos de inteligencia emocional, de regulación emocional y de competencias, sino que hablamos de desarrollo emocional de la persona, desarrollo que integra esos 3 elementos, un desarrollo emocional que va a ser impulsado por la educación emocional. Muchísimas gracias. Damos paso ahora a nuestra cuarta ponencia, que lleva por título El acompañamiento al desarrollo socioemocional de equipos profesionales. La experiencia de la facilitación del programa Sentir en la ciudad de Barcelona, y cuyos autores son Gabriela Rangel Rodríguez, Ramiro Andrés Ortegón Delgadillo y Laura Torrella Jauquet. Adelante. ¿Quieres escuchar? Con muchas animaciones, entonces te iré avisando. Vale, pues hola a todos, muchas gracias por estar aquí y aguantar hasta el final. Pues bueno, como comentaron, yo vengo de parte también de todo mi equipo, formo parte del EquipSER. EquipSER es una, más o menos para que se den una idea, es una entidad especializada en educación emocional, acompañamiento al desarrollo socioemocional y abordaje integral del conflicto. Entonces, siguiente. Sí, está perfecto. Bueno, rápidamente lo que planeo hacer en esta ponencia es explicarles un poco, esto es más, no estoy explicando una investigación como tal, sino hablar de buenas prácticas. Entonces intentaré muy a grandes rasgos, porque fue una práctica bastante, un programa bastante amplio, pero intentar explicar sobre, darles como un marco y la iniciativa del programa, cómo fue que todo esto empezó, cuáles son los elementos del programa y del acompañamiento que hicimos, cuál fue el rol del facilitador, cuál fue la experiencia desde la mirada del facilitador y algunos comentarios. Aquí se hizo mucho acompañamiento a los profesionales, ahora les explicaré un poco, pero estoy intentando al final como enfocarme mucho más en cuál fue la experiencia de los facilitadores del programa, ¿vale? Siguiente. Entonces, bueno, para poder poner un poco el marco y la iniciativa del programa, pandemia, confinamiento, año 2020, y entonces creo que
todos ya, lo hemos repetido hasta el cansancio. Sinceramente, la pandemia ayudó a empezar a visibilizar la importancia de tener estrategias socioemocionales para poder ir acompañando tanto a nosotros mismos como a los servicios que nosotros estamos ofreciendo. Tomando en cuenta esto, la Fundación NoSIMS, que NoSIMS es una fundación de España que diseña programas sociales de impacto. Entonces, esta fundación se empezó a dar cuenta de todo lo que estaba ocurriendo alrededor de la pandemia, ¿no? Y del confinamiento, y de cómo era muy importante el que los profesionales se empezaran a capacitar para trabajar tanto, en este caso estaba como muy enfocado con población infantil y juvenil, y que entonces ellos pudieran empezar a tener herramientas, porque al final eran los que están de cara a la población infantil y juvenil. Tomando en cuenta como esta necesidad, lo que hicieron fue llamarnos a nosotros, ¿no? Entonces fue un poco como no lo podemos hacer solos, necesitamos de su ayuda, hablaron con el Equipser y lo que hicimos fue empezar a diseñar un programa de acompañamiento socioemocional con la finalidad de que fuera dirigido a los profesionales en ese entonces todavía no sabíamos exactamente hacia quién iba a ir dirigido, sabíamos que iba a ser profesionales, pero no exactamente qué tipo de profesionales. Y lo que hicimos fue empezar a hacer como esta colaboración, ¿no? Con esta colaboración, una vez que ya se empezó más o menos a tener una idea de cómo tendría que ser el programa, lo que hizo NoSIMS, ellos, además de que juntos hicimos la creación del programa, NoSIMS también dio el financiamiento para que se pudiera dar. Entonces, con este financiamiento, una vez que ya empezamos a decir, ok, sí, vamos a colaborar juntos y crear este programa Sentir, habló con el Ayuntamiento de Barcelona para decirles, esto es lo que nosotros queremos crear, estamos diseñando este programa y queremos preguntarte a ti, Ayuntamiento de Barcelona, si consideras que hay alguien que se pudiera beneficiar de estos entornos, ¿no? De este programa. Y entonces lo que dijo el Ayuntamiento de Barcelona es por supuesto que sí, de hecho ya tenemos varios centros que nos han dado esta demanda de necesitamos acompañamiento porque no estamos sabiendo cómo acompañar a nuestra población infantil y juvenil porque no teníamos estos recursos. Además de que, pues otra vez, momento de pandemia, saliendo del confinamiento, pues todos estábamos como bastante ahí como afectados a nivel socioemocional. Entonces, con esto, el Ayuntamiento de Barcelona nos contactó con centros abiertos. Los centros abiertos son lugares de acompañamiento a la población infantil y juvenil que dan de alguna manera como, digamos que es una intervención socioeducativa. Entonces, dan apoyo, por ejemplo, en hacer las tareas, los deberes, pero también dan actividades tanto de ocio, tiempo libre, actividades diversas para que los chicos saliendo de las escuelas, generalmente es con población vulnerable, y entonces salen de las escuelas y puedan entonces ir a estos espacios a tener como esta intervención sociocultural. Siguiente, por favor. Entonces, lo que estábamos buscando, el objetivo de nuestro programa era apoyar los procesos que viven las personas al ejercer su profesión, buscando a su vez establecer relaciones y vínculos saludables para el bienestar emocional, individual y dentro del equipo profesional. Entonces, la idea era que impactara también a la población infantil, pero también nos enfocamos mucho, yo creo que ha sido fantástico que todas ustedes hayan pasado antes que yo, porque sí es mucho identificar que no nada más basta con te voy a enseñar para que lo apliques al otro, sino también te voy a enseñar a ti y a capacitarte para que tú también encuentres tu propio bienestar. Y entonces también ahí lo que buscábamos era establecer también estas relaciones, esta pertenencia, esta cohesión de grupo dentro de los centros abiertos para que hubiera un ambiente saludable y de bienestar. También aquí lo que intentábamos era que si aparecieran algún tipo de desafíos emocionales relacionados con el entorno laboral, pues entonces que ellos también se pudieran ir autorregulando y acompañando y poder ir transitando del posible malestar o desafío hacia un lugar de mayor competencia y bienestar. Entonces, siguiente, por favor. Vale. Entonces, ¿qué sucedió? Ya una vez que hicimos como todo esto, hubo 28 centros abiertos, 28 de 30 que están en Barcelona. Entonces, esto se empezó, la implementación del programa empezó en el ciclo escolar 2020-2021 y 2021-2022. Como éramos pocos facilitadores que íbamos a hacer como todo este programa, lo que sucedió fue que dividimos los centros abiertos. Entonces, un porcentaje se iba a aplicar este programa en el primer año y los siguientes centros abiertos se iban a aplicar en el segundo año. En total, se estuvo acompañando a más de 230 profesionales
y esto impactó en más de 2.600 niños, niñas y adolescentes participantes del programa. A nivel de los facilitadores, éramos 6 facilitadores acompañando a todos estos centros abiertos y al equipo. Entonces, lo que intentamos hacer era, como creo que ya han comentado, podemos crear como muchos protocolos y currículums, esto es lo que se tiene que hacer, sesión 1, sesión 2, sesión 3, pero nos hemos dado cuenta, sobre todo porque ya llevamos 20 años trabajando en toda esta área, nos hemos dado cuenta que sí ayuda mucho el tener sesión 1, sesión 2, sesión 3, pero como comentaba una ponente hace un rato, era que no se trata nada más de copy-paste de lo que yo estoy leyendo, sino realmente entender cuál es el entorno de tu centro abierto, porque a pesar de que todos sean y estén haciendo lo mismo, pues tienen diferentes realidades. Entonces, lo que intentamos era nada más como dar como un panorama de cuáles eran los elementos del programa, y los elementos del programa era tener primero una formación inicial, como para poder tener un lenguaje en común, y esta formación inicial era darles conceptos clave del modelo ADS. El modelo ADS es un modelo que nosotros estuvimos construyendo, es modelo de, por sus siglas, es acompañamiento al desarrollo socioemocional, y después de esta formación inicial, entonces empezaba el acompañamiento emocional en función de las necesidades del centro. También dábamos espacios para asesoramiento. Generalmente el asesoramiento iba asesoramiento al coordinador de este centro abierto. También supervisión de casos en caso de que el entorno, el equipo del centro tuviera un caso en específico. Entonces lo trabajábamos todos en conjunto tomando en cuenta lo que ya se había trabajado a nivel de todos estos conceptos del modelo ADS. Pero no nada más de cara a cómo vamos a dar respuesta a esta situación o este caso que está apareciendo, sino también qué siento yo cuando aparece este tipo de casos. Entonces se hacía una supervisión de cara a qué está pasando en mi vida interna cuando aparecen este tipo de realidades que yo tendría que ir acompañando. Y para poder finalizar este programa de un ciclo escolar, lo que se hizo fue que al final hacíamos formar un grupo motor con la finalidad de que no se quedara nada más en, pues ya está, es un programa a sentir, solamente fue un ciclo escolar y ya, sino más bien es utilizar a personas clave dentro del equipo para que ellos, ¿no?, pudiéramos irlos capacitando para que ellos mismos pudieran seguir manteniendo este programa dentro de su propio equipo, sin necesidad de nosotros. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Siguiente, por favor. Entonces, bueno, aquí no me voy a detener bastante, pero esto habla un poco del acompañamiento, o sea, del modelo ADS. A grandes rasgos, lo que hacemos es que nuestro hilo conductor es el triángulo de la personalidad. Entonces, nos basamos de, es importante que identifiques lo que sientes, lo que piensas y lo que haces, y desde ahí construimos todo lo demás. Entonces, cuando aparecen estas situaciones, estas realidades, ¿cómo te sientes? Gracias. ¿Qué es lo que sientes tú? ¿Tú qué aportas y qué clima emocional estás aportando de cara a la gente con la que trabajas? No nada más de cara al servicio que ofreces a la población infantil y juvenil, sino de cara al también el equipo en el que estás. También a nivel de pensamiento, pues es ir identificando qué es lo que tú estás pensando, qué tiene sentido y valor para ti, qué tiene sentido y valor para nosotros como equipo. Y también de cara a la parte más de acciones, ¿no?, del hacer, es identificar como qué es lo que están haciendo, con qué actitud quieren accionar las cosas que vayan apareciendo, y tomar acciones saludables en el ejercicio de la profesión. Entonces, todo el tiempo íbamos como en este modelo de ir identificando si lo que siento, lo que pienso y lo que actúo va en coherencia, y si esto va en coherencia con el bienestar. Todo esto respetando siempre las necesidades, el ritmo y las decisiones tanto individuales como del equipo. Y aquí ya era un reto, ¿no?, poder hacerlo desde ahí. Entonces, ¿cómo hacíamos esto? Bueno, para poder hacer este acompañamiento a los equipos era fundamental ofrecer espacios de seguridad, de respeto, de confianza, para poder entonces hablar de los retos y de las preocupaciones que pudieran ir apareciendo. Proporcionar también estrategias y herramientas para la gestión de diversas situaciones que estaban viviendo en el momento, tanto a nivel, a momentos también nos metíamos a la parte individual, de equipo y de cara a los servicios. También capacitar en la promoción de salud mental y bienestar emocional, tanto fuera como dentro del trabajo.
Y en ocasiones también hacíamos asesorías grupales e individuales en caso de ser necesario. Y aquí también tomar en cuenta que el acompañamiento no solo radica en el bienestar individual del profesional, sino también en la construcción de un ambiente laboral saludable y sostenible a largo plazo. Entonces, lo que estábamos buscando era que ellos puedan empezar a sentirse como con mayor satisfacción de sí mismos, del entorno, de la labor que están haciendo, para entonces promover esta motivación, mayor colaboración y, por tanto, tener mayor calidad en los servicios que están ofreciendo. Perfecto. Entonces, si se dan cuenta, como para poder hacer todo esto, es clave el rol del facilitador. Era como muy, 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 muy importante, porque no nada más era hacer como todo este trabajo de cara a la parte externa, ¿no? Este acompañamiento a equipos, sino que también requería que todos los facilitadores pudieran plantear cuál va a ser el recorrido para poder desarrollar habilidades profesionales, que es lo que estábamos buscando, y que pudieran realmente entender al centro al que estaban dirigidos, porque no podíamos hacer lo mismo en todos los centros, porque ya les dije, las realidades son distintas. Entonces, para eso lo que hicimos fue hacer un trabajo interno. Entonces, los facilitadores también tenían que tener coordinación con los creadores del programa, formación en el diseño del programa, creación de contenidos y, sobre todo, la supervisión, ¿no? O sea, esa era como una base para poder entonces, entre los mismos facilitadores, irse acompañando en el proceso de ser facilitador. Que aquí, de alguna manera, es un poco como, pues, hay que cuidar al cuidador, ¿no? Hay que cuidar al facilitador y ofrecer espacios, facilitar espacios para que el mismo facilitador pueda entender las realidades que se pueden ir encontrando y también acompañarse. Adelante. Perfecto. Entonces, les voy a comentar un poco de las experiencias en la facilitación. Uno de los retos que encontramos más fuertes es estar al servicio de lo que cada centro requiere, ¿no? O sea, eso fue como muy complicado al principio. Y para eso lo que encontramos como solución y recurso mientras estábamos todos como hablando de todo este proceso era, uno, empezar a quedarnos con esta idea y esta imagen de hay que ser flexibles, ¿no? Y poder tener este apoyo y comunicación interna. Entonces, lo que empezamos a accionar era desde WhatsApp, es estar como todos, como muy al pendiente de hoy salí y entonces me fue fatal porque pasó esto y no supe de qué manera, creo que a lo mejor mi intervención no fue la adecuada, quizás pude haber hecho algo diferente, no solo hablar como de situaciones desagradables, sino también de cuestiones agradables, ¿no? De hoy el grupo estuvo fantástico, apliqué esta estrategia, hice esta actividad y el entorno respondió de esta manera y entonces así todos nos podíamos beneficiar de lo que estaba haciendo el otro y en una de esas también como que utilizar lo que el otro hizo y adaptarlo a mi situación del centro. ¿La siguiente? Sí. Bueno, también otra de las cosas que encontramos era que muchas veces, y de hecho, bueno, hay como mucha información al respecto, que generalmente cuando nosotros estamos de cara a ser los educadores emocionales y facilitar estos espacios para hablar de emociones, generalmente se vive desde la soledad, ¿no? Porque nos sentimos como pues somos los únicos, ¿no? Como por aquí ya habían comentado. También esto nos ayudó mucho el establecer este trabajo interno, porque entonces ayudaba a poder cuidar al equipo facilitador. Entonces, el haber tenido encuentros presenciales, encuentros online, porque bueno, en ese momento todavía estábamos sobre todo el primer año, ¿no? Que todavía había cuestiones ahí de pandemia, entonces no siempre nos podíamos reunir a nivel presencial. El hacer también las propias supervisiones, el tener también como, y dentro de esa misma supervisión, no es nada más otra vez, ¿no? No es nada más supervisión de los equipos profesionales, sino también supervisión de cómo me estoy sintiendo yo al estar facilitando todos estos procesos. Y entonces ir promoviendo mucho este autocuidado y promoción del bienestar interno para poder entonces gestionar y transformar el malestar. Y algo que también encontramos que fue como bastante bonito fue que nuestro propio modelo, ¿no? De acompañamiento al desarrollo socioemocional y también el programa que estábamos llevando del programa Sentir se fue nutriendo con la interacción que teníamos con los centros abiertos. Entonces, eso también fue como fantástico, ¿no? Cómo íbamos nosotros nutriéndonos de estas realidades. Quisiera también, bueno, comentar, ¿no? Un poco ya para terminar. Esto es frases de los facilitadores y lo que comentaban en todo su ejercicio, lo que estuvimos haciendo por estos 2 años. Los facilitadores decían que estos espacios que creamos entre los facilitadores posibilitó para expresar y gestionar lo que se está removiendo en uno mismo al acompañar a las personas.
también ayudó a poder poner sobre la mesa momentos concretos en los que muchas veces, en este caso una persona decía, ¿no? Poner sobre la mesa momentos concretos en los que me he atascado y no sé hacia dónde dirigirme, poder pedir ayuda de quienes están también implementando el mismo programa y están en el mismo proceso que yo. Entonces, aquí hay también es un poco de esta parte de pertenencia, ¿no? Estamos haciendo lo mismo y nos estamos acompañando. Me ayudó también a no tener la sensación de tomar las decisiones sola. Y siguiente, otro facilitador comentaba que le ayudó estos espacios entre los facilitadores, posibilitó a ir bebiendo de la inspiración de los demás y poder aplicarlo en su propio acompañamiento. También otra persona comentó que el trabajo de acompañar a las personas y grupos exige poner una gran parte de una misma al servicio de lo que uno está haciendo. Es muy bonito y a la vez constantemente me cuestiono si estoy dando lo que el grupo necesita. Poder tener un equipo y espacios para compartir mis inquietudes, dudas, aciertos y emociones ha significado la diferencia entre hacer mi trabajo y disfrutarlo, entre llevar a cabo un programa y formar parte del programa, entre dar lo mejor de mí y dar lo mejor de nosotros como equipo. Y bueno, con esto termino. Si alguien quisiera como algo más, aquí están como mis datos y muchas gracias. Sí, pasa, pasa. Muchas gracias a la ponente Gabriela Rangel, y abrimos el espacio para un par de preguntas o comentarios si los hubiera desde la audiencia. Dice que para el programa, pues, habían discutido alguna persona como gente clave. ¿Ustedes lo escogieron de acuerdo al desarrollo del trabajo o una invitación o una voluntariedad? Era exacto, iniciativa propia. Okay. Sí, preguntábamos, ¿no? Porque también a nosotros nos importaba esto, ¿no? O sea, que no se quedara nada más en programa de un solo ciclo escolar. Entonces, conforme íbamos trabajando, sí les decíamos, ¿no? No va a ser como tan intenso el programa porque, o sea, fue todo un año. Bueno, un ciclo escolar no fue exactamente todo un año, pero era de vernos, en algunos centros era de vernos cada 15 días. Entonces era demasiado trabajo al inicio, ¿no? Entonces era mucho decirles, no va a ser como tan intenso los siguientes años, pero sí era importante al principio como compactar para poder entender todas estas realidades y poder acompañarse a ustedes, generar estos espacios de bienestar emocional, pero también acompañar pues a quienes están dando los servicios. Y ellos mismos decían, yo quiero participar. Entonces ya con ellos nos reuníamos para poder explicarles cómo se hizo, y con algunos, por ejemplo, que se sentían a lo mejor como un poco más inseguros, lo que hacíamos era, ok, tú vas a hacer, ¿qué te gustaría trabajar? O conociendo, ¿no? Como en qué momento están como equipo, qué actividad te gustaría empezar a trabajar con ellos, y entonces le ayudábamos como en la co-creación de hacer este acompañamiento socioemocional. Ellos lo hacían y nosotros lo acompañábamos en caso de si necesitaba coacharlos, pues entonces se hacía en conjunto para que no se sintieran a la deriva. Y algo que fue como muy bonito fue que hace poco, o sea, 2 años después, esto fue del primer año, por razones del destino nos volvimos a encontrar, y nos decían que ellos todavía seguían manteniendo estos espacios de acompañamiento dentro del equipo. Y que ha sido súper bonito, sí. Exacto. Adelante. Sí, es que utilizábamos de todo, ¿no? O sea, porque al final la idea es activar todo este sistema, ¿no? De bienestar. Entonces, dependiendo de las necesidades del equipo, pues algunos, y también creo que es mucho de la creatividad del facilitador y con qué se sienta también ellos cómodos, ¿no? Porque si a lo mejor hay alguien que no se siente tan cómodo con el arte, pues a lo mejor no empieza a ofrecer ese tipo de actividades. Pero habrá otros que sí, y entonces cada uno, utilizábamos muchísimas herramientas, estrategias, y jalábamos de todo, ¿no? De música, de arte, de poesía, de cualquier, ¿no? De juegos, lo que fuera, con la finalidad de que pudieran tener, ¿no? Estos espacios para poder sacar la emoción, entender qué es lo que necesitaban y cómo poder ir restableciendo el bienestar, ¿no? Entonces, hacemos también muchos juegos, y muchas dinámicas también de que eso
todo esto está también en la comunicación, si alguien lo quiere como ver un poco más. Y si necesitan algo más, nos pueden decir. Y tenemos ahí como todo una base de datos de actividades que se pueden realizar, ¿no? Pero jugamos mucho con en el piso, hacemos, ¿no? Dibujamos cosas y nos vamos moviendo de un lado a otro. ¿Y ahora en dónde estás? A ver si estás en la emoción del enfado. Desde el enfado, ¿no? Cuando tú miras, por ejemplo, al equipo profesional, si lo miras desde el enfado, ¿cómo lo miras? Y si lo miraras desde tu mejor versión, ¿qué mirarías? ¿Cómo lo mirarías? Y cuando tú estás aquí, ¿qué miras en el otro? ¿Miras lo que hace? ¿Miras lo que siente? ¿Miras lo que piensa? ¿O lo miras a él? ¿No? Como también ir empezando como a jugar en todos esos entornos. Muchísimas gracias. Gracias. Y muchas gracias a nuestra audiencia. Les recordamos que esta es una mesa de 7 ponencias. Vamos con la número 5. Que lleva por nombre La experiencia del Centro Rosarista de Educación Emocional, Your Emotion, la apuesta por la mente y el corazón de los jóvenes desde el modelo de educación emocional, y cuya autora es Ana María Restrepo. Bueno, qué gusto poder presentarles un poco de lo que nosotros estamos haciendo. Digamos que está solo mi nombre, pero quiero compartir que Juliana es realmente el corazón y la mente de este proyecto, quien ha acompañado todo esto, y representamos un equipo bastante grande, no tan numeroso como uno pensaría que debería liderar un proyecto de estos, pero sí creo que estamos aquí, pues un equipo muy grande para presentar un proyecto. Quisiéramos empezar en la siguiente diapositiva con un video. Son solo 15 minuticos, el video toma 4 minutos, pero creo que el video nos ayuda mucho a poder ver y representar un poco lo que estamos haciendo, y los otros 10 vamos a tratar de ser lo más concretas posible. Si me ayudas poniendo el video. En la segunda. Gracias. Sí. En la parte de abajo está... Ahí. Vivimos en un mundo que no se detiene. La vida pasa rápidamente frente a nuestros ojos, olvidándonos a veces de nosotros mismos, de los otros y de lo que pasa en el mundo. La vida es más que el tiempo que pasamos en ella. Es sentir, reaccionar, trascender. Viajamos a través de experiencias cargadas de emociones agradables y desagradables, sin darnos cuenta del efecto que ellas tienen en nuestra manera de pensar. Manejar las emociones es una habilidad esencial para la vida. Nos ayuda a tener buenas estrategias de afrontamiento, a ser capaces de autogenerarnos emociones positivas y adaptarnos funcionalmente a los cambios naturales de la vida. Por eso la Decanatura del Medio Universitario, con apoyo de la Rectoría, creó el primer Centro Rosarista de Educación Emocional, You Are Emotion, en el cual podemos adentrarnos en el mundo de las emociones y sus implicaciones en la vida personal, académica y profesional. En You Are Emotion podemos fortalecer y desarrollar competencias socioemocionales, las cuales se convierten en factores protectores frente a la aparición de conductas de riesgo, como el consumo de sustancias psicoactivas, comportamientos suicidas, autolesiones, déficit en habilidades sociales, desarrollo de trastornos de la salud mental, violencias y acoso escolar. You Are Emotion surgió a partir de los hallazgos identificados por la Decanatura del Medio Universitario a través de las experiencias de acompañamiento individual e intervenciones grupales, las cuales concluyen en la necesidad de promocionar la salud emocional y prevenir problemáticas de la salud mental. Esto se logra a través de la educación emocional, haciendo uso de metodologías pedagógicas donde confluyen la psicoeducación, el arte, el movimiento consciente del cuerpo, meditación, mindfulness y la recreación. El centro se fundamenta en la teoría desarrollada por Vizquerra Alsina sobre la educación emocional y el modelo de inteligencia emocional propuesto por Mayer y Salovey. En You Are Emotion podemos fortalecer nuestras competencias en la gestión emocional. Para este propósito, la universidad crea un edificio que cuenta con 6 espacios de aprendizaje. Conocerte. Aquí se fomenta el desarrollo de habilidades de autoconocimiento, autocuidado de la salud integral y la construcción de hábitos de vida saludable.
Recrearte. Este espacio busca crear conciencia sobre la importancia del uso programado del tiempo libre y el ocio con propósito. Inspirarte. Aquí la música y la danza se convierten en un medio para promover la conciencia emocional y el movimiento corporal consciente. Crearte. En este lugar se moviliza el proceso creativo, el cual favorece la expresión emocional y el desarrollo de habilidades intrapersonales. Emocionarte. Es el corazón del You Are Emotion, donde por medio de la psicoeducación se entrenan habilidades para identificar, facilitar, comprender y regular emociones. Punto de silencio. Es un espacio para la introspección, la meditación y las prácticas mindfulness para lograr un equilibrio a partir de la conexión mente-cuerpo. Da un paso adelante, potencia las competencias socioemocionales y conduce el bienestar de tu entorno con la maestría en inteligencia emocional y bienestar. No dejemos que el tiempo siga pasando sin darnos cuenta. El Centro You Are Emotion nos da la bienvenida. ¿Quieres visitarnos? Escríbenos al correo youaremotion.dmu@urosario.edu.co. Síguenos, @midecanatura. Muchas gracias. Como nosotros iniciamos este proyecto, yo tengo el honor de ser la decana del medio universitario desde hace 4 años y medio. Y lo mismo que seguramente ustedes han visto en sus instituciones, pues la salud mental disparadísima, los problemas de violencia, todo lo de bullying, género, todos estos temas, pues empezaban a ser unos temas que ya no era suficiente con lo que teníamos, con las herramientas que teníamos hasta esa época. Entonces decidimos, como bien nos lo presentaba también en el conversatorio que vimos un poco más temprano, la necesidad de intervenir y tomar decisiones. Por supuesto, no alejarnos de todo lo que es la clínica, hacer ecosistemas, tener protocolos que están también todos a la disposición. Tenemos un protocolo de salud mental, un protocolo de violencia basado en género y discriminación, muchos protocolos que acompañaran el accionar de la universidad. Pero más allá de eso, ¿cuál era el compromiso que íbamos a tener como universidad? Y decidimos que el compromiso sin duda iba a ser pues prepararnos de manera juiciosa, metodológica, además porque ustedes saben que en la academia, el académico y el investigador, muchas veces estos temas no son relevantes, ¿no? Creamos una línea de investigación, publicamos un libro el año pasado, encontramos que teníamos 54 productos ya sustentados y poder poner nuestra línea en el Ministerio de Educación, pues fue un hito para la universidad. Y ser muy juiciosos con la metodología, y eso creo que Juliana y el equipo todo el tiempo nos obligan a que eso sea así. Entonces decidimos pues que nos íbamos a enfocar en la educación emocional. Tenemos una junta directiva que nos apoya muchísimo, que es convencido de que esto pasa. Es una universidad de 370 años humanista, en donde los pilares son todos estos proyectos que realmente desarrollan el CEL. Entonces, no me voy a tener mucho en esta diapositiva, pero sí tenemos unas políticas muy claras también de bienestar, de cómo vamos a complementar todo lo que es el desarrollo de estudiantes, profesores, funcionarios, inclusive familias que componen también nuestra comunidad, egresados. No me detengo tampoco mucho en el COVID, porque todos sabemos que además de lo que ya veníamos viendo, pues el COVID nos puso un reto mucho mayor. Y bien lo decía el decano de medicina en muchas reuniones cuando decíamos, bueno, ¿y qué va a pasar? Porque era una de las personas que tenía más información en nuestro país. Y él decía, tranquilos que viene el peor pico, que es el de salud mental. Y la encuesta de salud mental la desarrollamos también. Creo que ya di unas estadísticas en la conversación anterior, pero asumimos en la universidad con información, con encuestas estandarizadas, que el 40% de nuestra población hoy tiene ya necesidades sentidas en salud mental desde la visión clínica. Entonces, tenemos que hacer sin duda toda una intervención, pero la lógica nuestra es desde lo que sabemos hacer, desde educar y educar en emociones. You Are Emotion es una apuesta que no me voy a tener mucho acá porque ya en el video lo mostraron, pero tiene un enfoque de promoción y prevención.
Trabajamos sobre los 6 espacios que ustedes vieron. Todos estos espacios tienen un modelo pedagógico detrás. A veces uno diría los recursos pues deben ser gigantes. No, aprovechamos todos los recursos. Nosotros lo que hicimos fue coger todo lo que seguramente típicamente tienen áreas de bienestar en muchas universidades. Lo hacemos a través del deporte, a través de los grupos culturales. Lo que necesitamos tener detrás es realmente un equipo de personas, como lo hemos visto en las otras intervenciones, personas capacitadas y listas para poder entregar estas competencias independiente de lo que sea. El juego para nosotros es maravilloso, el ocio, pero a través de que se aburran, de que podamos trabajar cosas disruptivas. Ha sido súper interesante poder aprovechar todos esos espacios de recreación en donde el estudiante está abierto a poder también tener estas competencias alrededor de cualquiera de los espacios en donde estamos. Entonces, así es como realmente lo que típicamente uno podría encontrar, pero con un modelo pedagógico estructurado y con gente preparada, independiente del área donde se encuentre, para trabajar esto. Yo creo que la piedra angular ha sido un equipo multidisciplinar. Tenemos psicólogos, sí, pero como bien lo decían, podríamos tener 50 psicólogos y no dar abasto todavía. Pero sí es en la riqueza de cada uno de las profesiones y de las miradas que tenemos, cómo podemos capacitarnos y volvernos multiplicadores alrededor del proyecto. Bueno, cuando iniciamos como todo este camino de volvernos un centro especializado en educación de las emociones, nos propusimos un principio fundamental, que es de verdad lograr transversalizar la educación emocional, ¿no? Y no enfocarnos realmente solamente en los estudiantes. Entonces nos propusimos crear programas en donde aseguráramos que todos de alguna manera se formaran en habilidades emocionales. Entonces, por supuesto, comenzamos con nuestros estudiantes en el 2019, de dos maneras especialmente, y es en la asesoría psicológica. Nosotros, digamos, la gran mayoría, pues tenemos un grupo de psicólogos, como lo menciona Anita, la decana, pues también tenemos un grupo interdisciplinar, pero digamos que nace con la psicología, ¿no? Por supuesto, no vamos a negar eso. Y empezamos tuvimos un cambio importante, pasamos de ser una psicología enfocada en la consulta clínica a una enfocada en la psicoeducación. Dijimos, no, estamos en una institución educativa y vamos a enfocarnos a formar individualmente en los procesos de acompañamiento psicológico, pero también en acciones grupales. Y empezamos también a fortalecernos mucho, mucho en todo el tema de desarrollar talleres, en hacer campañas, en hacer actividades pequeñas de 10 minutos, disruptivas, como lo menciona Anita, de llegar a los salones, de llegar a los pasillos y empezar a hablar de este cuento de educación emocional, ¿no? Por supuesto, empezar también a abrirnos a los podcasts, a empezar a hacer un poco de ruido con apoyo pues, de la emisora de la universidad, y desarrollamos unos podcasts que se llaman Con las pilas puestas, a empezar a hacer cursos virtuales, ¿no? Y todo esto principio enfocado en los estudiantes. Pero la pandemia llegó y dijimos, bueno, los profesores empezaron a encontrarse muchas situaciones difíciles en el aula, cámaras que no entendían, estudiantes que no entraban, estudiantes que de repente se perdían, después encontraban que tenían problemas difíciles en sus casas, duelos, ¿no? Que creo que todos lo vivimos, y los docentes empezamos, ¿qué hacemos nosotros? Nos encontramos con ellos todos los días de manera virtual, pero no sabemos cómo acompañarlos, y ahí empezaron ellos a pedir por menos, por favor, que necesitamos herramientas para poder acompañar mejor a nuestros estudiantes. De alguna manera la pandemia también les sembró como eso, hoy creo que nuestro papel va un poco más allá de educar en el conocimiento, ¿no? Y creamos el programa Aulas Emocionalmente Seguras, que está enfocado en formar a los docentes, especialmente en tres factores, que es gestión emocional en el aula, motivación y comunicación, ¿sí? Allí entonces, obviamente nos unimos, por supuesto, a la dirección académica, que es quien tiene en sus manos en la formación de los docentes. Y desde allí entonces empezamos como a formar a los docentes en cómo, qué significa aprender con emoción, qué significa comunicación desde la inteligencia emocional y todo lo que tiene que ver con primeros auxilios psicológicos y bueno, ¿no? No podíamos dejar a un lado la familia. Entonces, claro, ya veníamos trabajando con familia, pero con algunas actividades como pequeñas en el año, en los años, digamos. Entonces dijimos, no, tenemos que empezar a entrar más fuerte, empezamos a crear boletines mensuales de comunicación a padres de familia con los sistemas de
de lo que es la gestión emocional, lo que implican los vínculos familiares sanos, ¿no? Y nos propusimos invitar expertos, por supuesto, docentes de nuestra Facultad de Psicología, a brindarnos también herramientas para cómo trabajar todo este tema de gestión emocional en familia. Entonces, anualmente hacemos 4 conferencias a los padres de familia, y desde ahí poco a poco los hemos ido acercando. Desde allí entonces salen los padres y nos tocan la puerta, ¿no? Y tengo tal problema, ¿qué hacemos? ¿Quién me puede ayudar? ¿Mi hijo está en esta situación? Bueno, y ahí nos hemos ido acercando, ¿no? Por supuesto, algo súper importante. Bueno, ya, hay mucho que contar, ¿no? Estamos súper abiertos a seguir compartiendo en otros escenarios. Una estrategia curricular súper importante. Si no estamos en el currículo, pues difícilmente pues vamos a lograr esa transversalización, que es también nuestro propósito. Tenemos 52 electivas, donde todos nuestros docentes se han formado en habilidades socioemocionales y se han propuesto en sus objetivos de curso pues desarrollar también habilidades para la vida, ¿no? Y por supuesto, pues no podemos dejar a un lado a los colaboradores, nuestros funcionarios, ¿no? Entonces, hemos estado también interviniendo. Sí, trabajamos con gestión humana, que es como el área encargada de como el bienestar de los funcionarios, pero muy de la mano en todo lo que tiene que ver con formación y manejo del estrés, y bueno, etcétera. Corriendo. Muy, muy, ya terminamos. Si quieres rápido, una tos ya muy rápidas. Todo lo que es la cultura del cuidado, no me voy a detener porque vamos a entregarla, pero hacer grupos de estudiantes que ayuden a estudiantes, hacer líneas de atención para acompañamiento también en riesgo suicida. Tenemos una línea 24/7 en la universidad, tener una línea también para acompañar en temas de violencia, los comités de salud y bienestar, donde podemos estar con equipos multidisciplinarios, porque las necesidades hoy son tan grandes y la diversidad es tan nos embiste de diferentes maneras, que no podemos quedarnos simplemente pensando en que los estudiantes de hoy son los mismos estudiantes que teníamos antes. Entonces, ¿cómo cambiar todos estos procesos y abrir caminos? Lo que decía del currículo electivo, la universidad tiene, para todos los estudiantes en la universidad tienen obligatoriamente que tomar 6 selectivas obligatorias de las que nosotros impartimos, de las 72 que contaba Juliana. Y eso hace que realmente uno empiece a enfocar un estudiante, por ejemplo, en inteligencia emocional 1, 2, 3. O sea, hacemos unas selectivas que son súper disruptivas, los nombres son encantadores, hacemos a través del clown, trabajamos a través del ping-pong al tenis de mesa, pero el docente tiene que aprender a hacer un currículo en donde desarrolle una habilidad para la vida y un entrenamiento socioemocional. Ahí es donde está lo más interesante, porque en el currículum yo digo, listo, yo voy a trabajar del ping-pong al tenis de mesa, pero lo que voy a hacer es trabajar empatía. ¿Cómo voy a medir esa empatía cuando entran, cuando salen, y cómo la voy a desarrollar a través del ping-pong? Y si quieres la siguiente, esa escala que ven ahí, que tal vez era uno de los temas que queríamos profundizar, pero está a la disposición de ustedes, logramos medir en de esas 52 selectivas, 22 selectivas las tenemos medidas de qué habilidad desarrolla, cómo inicia y cómo termina. Claro, es muy incipiente porque es un tiempo muy cortico, estas mediciones necesitan mucho tiempo, pero ahí van a empezar a ver que ya tenemos unos huequitos que empiezan a generar mejoras cuantitativas. El modelo también de medición está a su disposición también, es un modelo relativamente sencillo, que uno a veces dice, ¿cómo mido todo esto? Sí hay forma de medirlo y de empezar a ver cambios en los estudiantes. Invitarlos a que nosotros también, dentro de lo que desarrollamos una aplicación, se llama Werefield, está totalmente gratuita en todos los dispositivos, la pueden buscar si quieren, pero pues esto también fue cómo llegábamos a las regiones, cómo después de la pandemia le dábamos un regalo a los jóvenes, porque es gratuita para el mundo, y cómo podríamos acompañarnos. Eso también fue una petición que hizo el rector. Entonces ahí hay un recurso también que es muy, muy interesante para poderlo aplicar, y creo que con esto ya terminamos. Siguiente. Nos hemos ganado 4 premios, vamos a ser un poquito creídos, pero pues en este cortico tiempo, miren que el mundo empieza a reconocer la anterior. Ganamos QS Reimagine Education, que ustedes saben lo importante que es ganarse un premio QS. No se lo ganó ningún académico en la universidad, los primeros fuimos nosotros en la universidad. Ganamos el Círculo de la Excelencia en CASE, lo ganamos este año.
nos ganamos los premios Digital LATAM con la aplicación de UrField. Nos comparamos no solamente con las instituciones de educación, sino con las aplicaciones, todas las aplicaciones de Latinoamérica. Eso lo ganamos hace un mes y medio. Y ganamos también aquí en México con la FIPE, que es un proyecto de innovación pedagógica alrededor de un proyecto que tenemos de unas bitácoras. Y tenemos dos retos muy importantes, que es en la siguiente diapositiva, que es la maestría, que las invitamos también. Hace un mes la lanzamos, la hacemos en asocio con la RIEC, y fortalecer experiencias no solo en la parte académica, sino el UR Emotion ha empezado a generar también alianzas con el sector real. Y nos sirve muchísimo todo lo que ustedes nos han contado, porque pues necesitamos también llevar todo esto a las empresas. Y hoy las empresas nos devuelven también a muchos de nuestros egresados, especialmente los más jóvenes, diciendo, les falta, necesito que la academia me fortalezca muchas de estas cosas, porque ese es el sector empresarial y los que van a liderar nuestro país de manera muy corta. Entonces creo que los esfuerzos son por todos lados para poder lograrlo. Qué pena, gracias. Muchísimas gracias a nuestras ponentes. Ok, tendríamos tiempo solo para una pregunta, para ser equilibradas. ¿Podemos dar permiso a dos preguntas si nuestras ponentes que siguen están de acuerdo con ello, puesto que el tiempo es de ellas? Ok. Totalmente dispuesto a cuidar a quienes más jóvenes están rompiendo paradigmas, pero mi problema, o no, mi problema con mis compañeros, que se pueden cambiar de mis compañeros, pero cuando hago alguna actividad, pues aquí es la nota de la mano. O sea, ni siquiera lo dejan conmigo, ¿no? ¿Cuál es el problema que no tiene? Tienes toda la razón. Mira, nosotros nos hicimos una alianza con el área encargada de dirección académica. Yo creo que necesita una apuesta también institucional. Entonces dijimos, ¿qué punto le van a dar a los profesores? ¿Qué de esto va a entrar dentro de lo que es obligatorio de formación? Entonces armamos un pilar que se llama Desde lo Humano. Y desde lo humano tenemos 9 cursos que están para la oferta de ellos, de los cuales 2 deben ser obligatorios, y adicionalmente talleres. Abrimos también una asesoría de psicoeducación, también para los docentes. Entonces los docentes muchas veces dicen, oiga, sí, bueno, fui a la charla, entendí esto, estoy viviendo todo este proceso, pero necesito que me den herramientas individuales en mi aula. Entonces también abrimos una asesoría y eso empezó a traernos uno y ese le decía al otro y ese le decía al otro. Empezamos también por los que creían, que eran poquitos, pero ese que cree sale bien, contento, se da cuenta que le sirve además para la vida, para su casa, para su familia, y empieza a multiplicar. Entonces yo creo que el tema es arrancar. Sí hay que hacer una apuesta institucional y hay que tener a la institución como que esto sea uno de los pilares y coger como cosas como lo que conté al final. Si la empresa nos está devolviendo los estudiantes, pues tenemos que trabajar en esto, y si no, entrenamos al profesor. Y el profesor también empieza a sentir que esto lo necesita, porque la libertad de cátedra empieza a tener problemas, porque la violencia, también los temas de género, el respeto, la equidad dentro del aula, y necesitan conocerlo para no equivocarse. Entonces, enlazamos todo eso, y empezar con los que creen, y eso es multiplicar, y hacerlo bien, y nunca dejar la rigurosidad. Yo sé que todos ustedes son súper rigurosos porque ya lo vimos, la rigurosidad de una metodología bien estructurada. Si no, no nos creen. Gracias. Y la última pregunta, por favor. Y ahora,
La verdad que me gustaría informarme de las empresas que están para cosas que tienen, que son pocas a nivel internacional y en pocos países. Entonces, ¿por qué no nos comparten más? ¿Por qué no nos invitan de alguna manera virtual, presencial? ¿Qué que nos a un encuentro, a un congreso, a una reunión con ustedes? No, no podemos decir. Mañana voy a sacar la bolita de cristal y voy a hacer realidad tus sueños. No, de verdad. Ya vieron aquí los datos, súper abiertos y además conocer todo lo de ustedes. Miren, yo creo que lo que tenemos todos es capacidades de trabajar en equipo. Estamos súper abiertos, veámonos las veces que tengamos. Somos unos convencidos de que si no lo hacemos en conjunto, si no hacemos redes, si no lo multiplicamos, no hacemos nada. Yo creo que en el congreso anterior que estuve con el doctor Vizquerra, lo que más me impactó fue cuando dijo: somos un puntico de un puntico de un puntico de un puntico de un puntico, pero juntos somos un gran punto. Y si nos juntamos y hacemos un punto enorme, cambiamos este mundo. Trabajamos por el futuro. Entonces, abiertísimos y mañana, churuchuchun. Gracias a ustedes. Gracias. Muchísimas gracias a ambas. Nos restan dos ponencias y la siguiente se llama Potenciando el bienestar emocional en los maestros de la Unison, que presenta Edna María Villarreal Peralta. Pues buenas tardes a todos. Voy a poner el temporizador antes que nada porque ya estamos con el tiempo encima y tratando de respetar, ¿no?, los tiempos de todos. Pues después de semejante presentación, la verdad que comparto con mis compañeros el entusiasmo, ¿no?, por ver algo ya concretado, porque también comparto experiencias, y es lo que vengo a compartir ahorita del camino tan difícil que ha sido para mí en solitario, armar un diagnóstico, un diseño, una implementación y una evaluación de un programa dirigido a maestros. Yo les comparto brevemente por el tiempo que tengo. Este es un trabajo que yo presenté en marzo, que fue mi tesis de la maestría en gestión emocional y bienestar en las organizaciones de la RIEB. Y yo había hecho previamente el posgrado de la UV también de Educación Emocional y Bienestar y había hecho una implementación enfocada en estudiantes. Fue, digamos, el piloto de este proceso, que yo ya lo enfoqué en maestros y posteriormente también lo implementé una pequeña parte, que ahorita lo voy a comentar, la última parte, que ya fue la práctica con administrativos y con todas las personas que trabajan en intendencia. Voy a comentar un poquito. Yo vengo de Hermosillo, del norte de aquí de México, de la Universidad de Sonora, que es la universidad más grande del noroeste de México. Entonces, mi justificación de hacer este diseño y esta implementación, ahorita, como lo decían, yo no sabía, cuando empecé en este proceso, me empecé a identificar. Yo soy economista de formación de licenciatura a doctorado. Y me empecé a involucrar en este tema precisamente porque vi problemas con mis estudiantes. Y con mis estudiantes de posgrado, porque soy maestra en una maestría y en un doctorado de innovación educativa. Y empecé a ver incluso hasta deserción escolar en los psicólogos, porque no sabían cómo gestionar sus emociones. Y dije yo, bueno, yo desde la docencia en economía y en estos posgrados, ¿qué puedo hacer? Y dije, pues prepararme. No, no puedo hacer otra cosa, sino que primero entender yo qué es todo este proceso para poder acompañar, ¿no? Entonces, cuando hice la primera parte del posgrado, no tenía esta justificación, me costó mucho porque a nivel institucional no encontraba muy bien cómo justificar la importancia de este tema. Para este segundo proceso, que es el que les presento, ya encontré, porque tuvimos un cambio en la rectoría de la universidad y dentro del plan de desarrollo institucional, que es nuevo, desde el 2021 al 2025. Ya se implementan varias líneas rectoras
de las cuales se desprenden programas estratégicos, y ahí pues se creó el programa de vida saludable. Entonces, dentro de este programa, pues tiene el objetivo de promover el autocuidado y los estilos de vida saludable en la comunidad universitaria para favorecer su bienestar. Por favor. Y bueno, les comento un poquito nada más para ver la dimensión del universo del que les voy a hablar. Pues la Universidad de Sonora tiene 3 campus, tiene 60 licenciaturas, tiene 43 posgrados, tiene 33.925 alumnos de licenciatura y 1.169 de posgrado. Para todo este proceso está atendido por 2.534 docentes, que son 42% mujeres, 58% hombres. Y bueno, estamos ahí divididos entre tiempo completo y horas sueltas. Yo específicamente este programa lo destino a los maestros que están en la División de Ciencias Económicas y Administrativas. Ahí está un poquito el organigrama de la universidad. Está compuesto esta división por 7 licenciaturas, que son Administración, Contador Público, Economía, Finanzas, Mercadotecnia, Negocios y Comercio Internacional y Turismo, y son por allá están los 9 posgrados que están también dentro de la misma división. Son 202 maestros que están divididos, son 53 en el Departamento de Administración, 87 en Contabilidad y 62 en Economía. La siguiente, por favor. Y bueno, entonces dentro de este diagnóstico, lo que hice fue tratar de revisar toda la parte de la universidad teóricamente, donde está enfocado, y pues revisé el programa de la Universidad Segura y Saludable y encontré por ahí pues los objetivos y las líneas de acción que se tienen en este programa para yo poder pues fundamentar ya digamos a nivel institucional el diseño y la implementación de este programa. Entonces, dentro de este programa se creó en abril una página ya específicamente que se llama Unisaludable, que está dentro de la universidad, y básicamente se están desarrollando 3 áreas que son desde el área del Departamento de Educación y Cultura del Deporte, Cultura Física, crearon un gimnasio en línea donde están por ahí subiendo videos de rutinas para acompañar a los estudiantes y a toda la comunidad universitaria. Luego los de nutrición crearon ahí el de alimentación equilibrada, están también generando contenido, y la última parte que por ahí yo es en la que estoy colaborando es en el de la salud psicoemocional, que principalmente, pues ahorita como lo comentaban, todo empieza desde la atención psicológica, primeros auxilios psicológicos y ya otras actividades que estamos desarrollando en la parte de educación socioemocional, ¿no? Entonces, ya para encontrar yo cómo podría impactar, porque tuve que convencer, ¿no?, a varios administrativos en la universidad para que me dejaran hacer esta implementación ahí en la División de Ciencias Económicas y Administrativas con maestros, encontré que ya no solamente en el plan de desarrollo institucional que ya se había creado, los objetivos, el programa, en la parte del impacto, en los informes ya, digamos, solamente se ha presentado el primer informe de la actual rectora de la universidad. El indicador que, digamos, serviría para fundamentar esta intervención es el número de eventos que se realizan al año con temáticas de promoción y cuidado de la salud física y emocional. Y bueno, se establecieron metas por cada año. Para el año pasado, 2022, se estableció la meta de 40. Se lograron realizar 64 eventos de cuidado de la promoción física y emocional. Está integrado todos, no está así específico lo emocional. Pero bueno, asistieron un total de 7.058 personas. Sabe, ustedes no alcanzan a ver mucho, pero en el informe, en el anexo, viene dentro de cada departamento de la universidad qué tipo de eventos relacionados con esta temática se realizaron durante todo el año. Y vienen, no sé, desde el Departamento de Ciencias Sociales vienen cursos sobre vidas resilientes, amo y luego existo, salud mental, manejo de ansiedad y estrés, manejo de emociones, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, ahí están los 60 eventos que se realizaron. Y luego tuve que realizar toda una gestión muy complicada en la facultad para poder registrarlo como un curso que tuviera una validez de créditos para los maestros y que nos contaran las evaluaciones que nos dan, ¿no? Para poder convencer que asistieran al curso, ¿no? Entonces hice todo el registro en los diferentes sistemas que tenemos en la universidad
para que contara con esta validez. Tardé varios meses en hacer el proceso de registro, aprobación, pasó por varios organismos y finalmente, ahorita voy a explicar un poquito en qué consistió ya el diseño y la intervención del programa. Se hizo la difusión por correo electrónico a todos los maestros que están dentro de la división que ahorita comenté. ¿Y cuáles fueron los objetivos ya específicos de mi intervención? Pues fue básicamente brindar herramientas, nada más. Primero tuve que entrar por lo teórico, porque la mayoría eran investigadores y no podía entrar solo con ya estrategias de implementación práctica, ¿no? Entonces, y brindé herramientas teóricas, metodológicas y emocionales a los maestros. Obviamente me basé en el modelo pentagonal, específicamente en las competencias de vida y bienestar. Y tomé ahí algunos objetivos específicos, como que tuvieran un conocimiento más amplio sobre los aspectos que componen el bienestar, cómo se mide, es una de las cosas que a mí más me gusta también, la medición, por mi parte de economía, ¿no? Ya traigo esa parte más desarrollada. Luego tomar conciencia y también expresar sobre aspectos críticos de manera oral y escrita acerca de la importancia de sus emociones para el bienestar. También realizar diferentes tipos de actividades. Y finalmente proporcionarles algunas estrategias que les sirvieran para potenciar su bienestar. Sí, por favor. Y bueno, este es el contenido que yo propuse. Se llevó a cabo del 5 al 9 de diciembre del 2022, el año pasado. Lo dividí en tres, la parte teórica la dividí en tres bloques fundamentalmente. El primero, toda la parte de conceptos teóricos sobre bienestar y felicidad. Aquí fueron 2 horas cada uno de estos temas. Luego la medición del bienestar subjetivo, otras 2 horas a nivel internacional, y luego ya me especifiqué en el caso mexicano, porque ya tenemos también bastante experiencia en la medición de bienestar subjetivo a nivel nacional. Hay una encuesta que lleva a cabo el INEGI, que mide, ¿no?, el bienestar subjetivo, y bueno, ahí también abordé esos datos. Y luego en el tercer pilar fue la educación emocional en y para el bienestar, otras 2 horas, ¿no? Y bueno, cada uno de estos contenidos teóricos pues tenía sus objetivos, ¿no?, respectivamente. Y luego ya la parte práctica, pues retomé varias actividades que ya se han implementado en otros contextos. La mayoría fueron actividades que desarrollaron fuera del aula, porque la mayoría fueron cuestionarios, fueron test. Ahí tomé el primero, la flor de Venecia, que todos la conocerán ahí de Vizquerra, el cuestionario de satisfacción con la vida de Diener, el cuestionario de auténtica felicidad de Peterson, el de la felicidad en general de Diener, una actividad que propone María Cabrero que se llama Mi Felicidad, otra actividad que se llama Definir y potenciar elementos del PERMA, algunas propuestas de ejercicios prácticos, el cuestionario Vía de fortalezas de carácter, estrategias para desarrollar fortaleza de carácter, la construcción del bienestar en el fluir, y fueron pues 10, fue 1 hora más o menos para cada uno de estos instrumentos que los estuvieron respondiendo en la plataforma de Authentic Happiness, que están gratuitos, ¿no? Ahí la mayoría de estos cuestionarios se pueden contestar por ahí, como un 80% de estos, no todos están ahí. Y finalmente, que fue la parte que más les gustó, fue una sesión de musicoterapia grupal, que fueron 2 horas, que ahorita les voy a poner ahí algunas fotitos, pero bueno, esto fue lo que hicimos, fue una terapia de relajación emocional a través del canto, la música y la meditación. Siguiente, por favor. Y bueno, ¿cuál fue ya el proceso de la aplicación? Fue una semana, del 5 al 9 de diciembre, fueron 20 horas en sesiones de 2 horas, Lo llevé a cabo en la mañana, de 10 a 12 horas, y fueron 10 horas de trabajo presencial, 10 horas de trabajo fuera de la clase, y a ver, no sé qué más. Bueno, ahí pongo algunas imágenes de la parte teórica, la asistencia de los maestros, un poquito la difusión del curso. Uh-huh. Y ya, bueno, aquí es un poquito nada más las diapositiva del contenido que les estuve pues brindando, las constancias de que ya tenían su validez curricular, cuáles fueron los requisitos para acreditar el curso,
Y bueno, ahí vienen ya algunas fotos. Fueron finalmente 21 maestros los que acreditaron el curso, 13 mujeres, 8 hombres, 8 de administración, 9 de contabilidad, 4 de economía. Se registraron 30, pero finalmente pues nada más lo acreditaron y asistieron 21 maestros. El siguiente, por favor. Y aquí ya vienen algunas, algunos ejemplos de la evaluación que hicieron al final del curso los maestros. Yo les pedí que pues valoraran cuantitativamente el curso, tuvieron pues altas calificaciones. También no alcanzan a ver mucho porque ya es poco el tiempo, pero vienen algunas frases de los resultados. La mayoría pues expresó que fueron útiles. La siguiente, por favor, la siguiente. Y bueno, les pregunté cuáles son los aspectos que les gustaron más, cuáles les gustaron menos. El siguiente, por favor. Y ya su opinión sobre el contenido, las actividades, la metodología y la forma en la que se llevó a cabo la implementación del curso. La siguiente, cómo lo se puede mejorar. Y bueno, si les interesa, obviamente, continuar profundizando en su bienestar emocional y qué les gustaría que dentro de la universidad pues estuviera proporcionando para fomentar su bienestar. Entonces, bueno, ¿cuáles fueron las conclusiones a las que llegué después de la implementación? Pues que hubo un alto grado de satisfacción con el, pues un impacto positivo en cada uno de los maestros que participaron en el programa. Hubo logros también importantes en la implementación porque hubo mayor apertura, se compartieron vivencias personales, la puesta en práctica fue fundamental para que pues tuvieran una experiencia transformadora, ¿no? Y finalmente, pues ya en la evaluación y los comentarios, pues hice una revisión para ver justamente cuáles actividades no se pueden mejorar en siguientes intervenciones. La siguiente, por favor. Y en síntesis, ¿cuáles son los aspectos a mejorar? Que recogí de las intervenciones, de las participaciones de los maestros, pues fue la duración, todos me pidieron más tiempo, queremos repetir, queremos hacer más actividades. El contenido fue mucho, la parte teórica que también por ahí les estuve compartiendo. Y también muy importante, la fecha y los horarios en los que se hacen estos cursos, porque este curso yo lo hice justamente la primera semana de diciembre porque es la última semana que tienen para entregar calificaciones los maestros, ¿no? Ya cuando se acabaron los cursos, ya pasaron las evaluaciones y ya nomás digamos que estamos asistiendo para terminar las evaluaciones extraordinarias. Entonces también uno piensa que son momentos de estrés para los alumnos, pero también los maestros, ¿no? Y por eso lo agradecieron también que fuera en ese momento. Y pues que fuera un poquito más largo, ¿no? Y bueno, eso sería de mi parte. Yo también me sumo ahorita a lo que comentaban los
Muchísimas gracias. Gracias. No sé si ya hubo dos. Sí, perfecto. Creo que una de las cosas más ricas de estas mesas es precisamente hacer estas conexiones que después siga el diálogo. Así que así sea. Y vamos con nuestra última ponente del día, de la noche. Esta ponencia se titula Aspectos socioemocionales en la práctica educativa de docentes de educación continua y lo presenta Hilda Patricia Gutiérrez Chávez. Bienvenida. Te dejo donde quieres. Ay, muchas gracias. Me voy a poner también el cronómetro para el respeto, porque sé que todas y todos ya estamos bien cansados, ¿verdad? Bueno, pero debo decirles que dentro de todo me encanta haber sido la última, porque pues yo soy de casa, yo trabajo aquí en la Ibero, entonces eso me permite pues darles nuevamente la bienvenida, decirles que nos sentimos muy felices y muy contentas y contentos de tenerlas, que vienen desde muchos países de Iberoamérica, ¿no? Y que esperamos que estos días que están compartiendo con nosotras y con nosotros en la Ibero, se la pasen increíble y que se lleven muchos aprendizajes, amistades y hagan un networking increíble. Que bueno, aquí ya Anita Restrepo y Juliana, pues ya nos van a invitar a Colombia, ¿verdad? Muy bien. Bueno, pues un poco conectando con lo que nos estaba platicando nuestra economista, ¿no? Y los aspectos socioemocionales que nos decía que allá, y bueno, y que varios y varias coincidieron en el tema de que a veces trabajan en silos. Yo vengo de un lugar donde los silos casi no existen. Yo vengo de la Dirección de Educación Continua. Yo soy coordinadora académica en la Dirección de Educación Continua desde hace 8 años. Entonces, para quienes no conozcan acerca de educación continua, pues básicamente tenemos todas las áreas disciplinares. Nosotros atendemos un público que son personas adultas trabajadoras, es decir, no son estudiantes ni de grado ni de posgrado. Por lo tanto, tienen expectativas distintas a lo que normalmente trabajamos con nuestros estudiantes de licenciatura y posgrado, y los maestros y maestras también tienen cualidades diferentes. Entonces, a raíz de estos 8 años que llevo yo trabajando en educación continua, mi inquietud genuina fue, bueno, ¿y cuál es la identidad de nuestro profesorado? Entonces, podemos iniciar con la primera diapositiva. Y les traje 2 citas. Una es, en un salón de clases las personas no son simplemente intelectos interactuando, son personas y esas personas son intelecto y emocionalidad. Esto me lo dijo un docente de mercadotecnia en educación continua. Enseguida otro docente me dijo, la letra con humor entra. Si tú logras generar un ambiente en donde las cosas se den con mucho humor, vas a lograr muchas cosas. Esto me lo dijo un docente de liderazgo de educación continua. Bueno, pues entonces yo emprendí hace algunos años, poquitos, o sea, es una investigación que se llevó a cabo entre 2019 y 2022, mi investigación doctoral acerca de la identidad docente del profesorado de educación continua. Básicamente lo que yo quería era describirla, caracterizarla, encontrarla y poder decirle pues, al mundo, ¿no? A la comunidad investigadora de la educación, que había una identidad docente en educación continua, porque normalmente, por eso estamos en la mesa 2, ¿no? Espacios no académicos, ¿no? ¿Cómo se llama esta mesa? Y nos ponen a educación continua en esa mesa, porque no somos ni grado ni posgrado, ¿no? En educación continua damos certificados, constancias y diplomas, pero no es un grado. Entonces, por eso estamos en esta mesa. Aunque hacemos cosas tan potentes a nivel educación como se pueden hacer en los grados y en los posgrados, sobre todo por los proyectos tan interesantes que traemos. Bueno, entonces, es un estudio de caso con un interés intrínseco justamente por la modalidad de la educación continua que no se ha estudiado a nivel de investigación académica. Son personas adultas trabajadoras, como les comentaba, con expectativas diferentes de aprendizaje a nuestros estudiantes de grado y de posgrado. Y pues sus motivaciones respecto al aprendizaje son distintos y son distintos porque, bueno, nuestros estudiantes de grado, pues de alguna manera todavía viven en casa con papás, ¿no? Y en educación continua no, son personas que ya se pagan sus programas y son personas que
tienen la cachucha de quizás estar en casa, de quizás tener un trabajo, de quizás tener un negocio, y además están dando el tiempo de venir a seguirse capacitando, actualizando y aprendiendo. Bueno, entonces, en esta investigación yo usé como marcos teóricos principales el interaccionismo simbólico de Bloomer y Mugni, y enseguida esto cómo se materializa como ideas, representaciones, como imágenes, creencias, en sí el pensamiento docente. Ahora, me centré en las creencias, y las creencias organizadas bajo el esquema de Rokitsch, que él organiza las creencias como aquellas que son descriptivas, las que son evaluatorias y aquellas que motivan la agencia. Una vez que tuve esto ya enmarcado teóricamente con estos tres aspectos principales teóricos, de ahí, bueno, pues las tuve muchas categorías de análisis, 16, pero de todas ellas y que traje para ustedes sobre todo fue la socioemocional. El trabajo es bastante amplio. Si en algún momento lo quieren consultar, ya está disponible en la biblioteca. Son 500 cuartillas. Entonces, imagínense, les estoy trayendo una nada más de las categorías de la identidad docente del profesorado, que es la socioemocional. Y aquí lo más importante es que el aspecto socioemocional resultó ser transversal a todas las demás categorías. Entonces, si hablábamos de biografía, necesariamente salía lo socioemocional. Si hablábamos de la práctica docente, salía lo socioemocional. Si hablábamos, por ejemplo, de la religiosidad, salía lo socioemocional. Entonces, no había cómo escaparnos de ahí, ¿no? Ahora, la manera como me acerqué a este conocimiento fue, por un lado, con la epistemología constructivista, es decir, pues los significados no están ahí per se, sino más bien nosotros los construimos. Usé una metodología cualitativa porque quise conocer profundamente y tomar en cuenta el aspecto, la subjetividad. Es decir, para mí fue importante la subjetividad de las personas a quienes consideré en el estudio, pero también la propia como investigadora. Y para analizar los resultados usé un enfoque fenomenológico, interpretativo y hermenéutico. El corpus de datos consistió en haber obtenido información cualitativa de un cuestionario diagnóstico y de 18 entrevistas semiestructuradas a 18 personas docentes de educación continua elegidas por metodología de juicio. De ahí resultaron 25 horas de videograbación con un corpus de datos lo suficientemente robusto para llenar todas las categorías de análisis. Quienes están haciendo números de qué representó eso, pues son 500 cuartillas de transcripción. Así es, Dios mío, ¿verdad? Y bueno, hice un análisis temático. Entre los resultados, bueno, pues logré hacer la caracterización de la identidad individual de cada una de las personas docentes, pero la que me resultó muy interesante y que les voy a platicar a continuación, fueron esas pequeñas comunidades identitarias que se formaron, que pude identificar como pequeños clústeres identitarios al interior de toda una identidad, de todo el claustro de educación continua, que es la final. Cada uno de los iconitos representa uno de los atributos, pero por razones de tiempo no hablaré de ello a profundidad. Luego les paso mi tesis. Ponen identidad docente del profesor de educación continua y ahí ya les sale. Bueno, logré identificar 4 subidentidades docentes, exactamente. Una de ellas es la persona investigadora. La persona investigadora es una persona que tiende a la multidisciplina, se dedican principalmente a la investigación, son personas que publican, que han participado en diseños de programas académicos, de licenciatura, de posgrado, se expresan en términos de evidencias. Es decir, si yo buscaba las creencias a partir de que me dijeran, yo creo que, estas personas realmente nunca dijeron yo creo que, pero al momento que hacían un juicio o que hacían una descripción o que indicaban una cuestión de agencia que, donde se imprimía un tono de motivación, decía aquí está la creencia, aunque no me están diciendo yo creo que, aquí está. Y bueno, así fue como las pude identificar. Enseguida, la persona transformadora, pues es una persona docente cuya misión la ve como transformarse a sí mismo o a sí misma, pero a la vez transformar a los demás, a las y a los demás en su alumnado. Les importa mucho ser considerados buenas personas. Su autoeficacia está radica en esta capacidad de transformación de sí mismo y de los demás. Tienden a la multidisciplina y casi siempre los encontré en las humanidades y en las ciencias sociales.
quienes son disruptivos y creativos. Aquí lo más importante decir es que son personas que le atribuyen un significado positivo al ser irreverentes, defienden férreamente su identidad y lo que buscan es que sus estudiantes tengan también estos atributos de sentirse únicos y únicas. Y por último, el egresado o la egresada pródiga. Esta es una persona sumamente emocional porque parte de una crisis vocacional donde tienen carreras truncas y después recomponen el camino, se separan de su alma mater, terminan, se separan de su alma mater y regresan a darle los frutos de todo lo que han aprendido en el camino profesional, con gran agradecimiento, con gran identidad y afinidad y con ganas de mover el nombre de su universidad. Aquí sería muy interesante estudiar otros profesorados para ver si coinciden en estas subidentidades o arquetipos docentes. Entre los aspectos socioemocionales y pedagógicos en el aula, vi, por ejemplo, que las personas que son más del tipo investigador les gusta motivar, y aquí está lo socioemocional, motivan al alumnado, así como ellos y ellas investigan, pues que el alumnado también investigue, que se vaya más allá en la búsqueda y la presentación de información y que su información y que su participación siempre sea activa y construccionista en cuanto a crear comunidades de aprendizaje. Por otro lado, las personas transformadoras buscan motivar la transformación personal y social. Ellas y ellos promueven en sus clases actividades reflexivas, y también la participación constructivista, pero se enfocan sobre todo en los ejes reflexión-acción y reflexión-transformación. Enseguida, las personas que son del perfil o de la subidentidad docente o arquetipo docente creativo o disruptivo, pues ellos y ellas buscan la creatividad que quede de manera tangible expresada en una obra, en un vestido si son diseñadoras, en un ensayo que tiene que ver con pensamiento filosófico, en un escrito artístico cuando son de letras, porque casi siempre las encontré en las humanidades. Y por último, la egresada y egresado pródigo, sobre todo lo que más les imprimió es que ellos y ellas aprendieron una metodología que les enseñó su alma mater y buscan replicarla en sus clases. Buscan enseñar como la Ibero les enseñó, porque pues es un estudio de caso de la Ibero, ¿no? Y su estilo de enseñanza pues está muy ligado a la tribu académica, como nos diría Becker, ¿no? En cada tribu académica, por ejemplo, las y los economistas, las y los abogados, al haberse formado en cierta disciplina, tienen cierta, lo entre comillas, de formación profesional, de que tienen ciertos hábitos, gustos y hasta tótems de la disciplina en la que se han formado. Y bueno, estos rasgos también los tienen ellos y ellas. Entre las conclusiones, puedo compartirles que hay una fuerte emocionalidad en la atribución de significados respecto a los objetos en las diferentes esferas de la acción personal y docente. Hay representaciones inducidas del yo creo que al yo siento que, es decir, mientras los científicos o los investigadores no dijeron ni yo creo que ni yo siento que, las personas transformadoras siempre se movieron en el yo siento que. Ajá. Las personas creativas, entre el yo creo que y yo siento que, y las personas egresadas pródigas se movieron en los tres ejes. Por parte de la tribu disciplinar, pues esta no condicionó la subidentidad. Es decir, por ejemplo, entre los egresados y egresadas pródigas, pues encontramos personas de todas las disciplinas. Si en un perfil estaban casi todas las humanidades y en otro perfil estaban casi todas las ciencias sociales, en los egresados y egresadas pródigas estaban todos, había de todas. Entonces, la transversalidad de los aspectos socioemocionales en todos los ámbitos de la experiencia se hicieron manifiestos. Y como conclusiones finales, los principales rasgos socioemocionales de los docentes de educación continua que encontré fueron su capacidad de ser flexibles, de adaptarse al cambio, de la resiliencia ante los incidentes críticos, positivos y negativos que les han ocurrido en su vida personal como docentes y como docentes en la educación continua, gran capacidad de empatía y les interesa mucho el cuidado socioemocional de su alumnado en la práctica docente. Esta reafirmación de que su autoconcepto está muy ligado a qué tan importantes o qué tan bien pueden hacer sentir a su alumnado y dejarlos motivados y motivadas para seguir aprendiendo, es donde ellos se sienten que han sido pues buenas o buenos docentes.
Muchas gracias por su atención. ¡Ay, 15 minutitos! ¡No, hombre! Me paso para acá, ¿verdad? Muchísimas gracias, Hilda. Y abrimos nuestro último espacio de comentarios y preguntas, no sin antes recordar que esto sigue mañana y en otros espacios. Adelante, Anita. Quiero preguntarte, ¿en educación continua los tiempos de entrenamiento son cortos? En educación, perdón. No sé si así es para nosotros, si aquí también. ¿Crees que eso puede tener alguna relación de pronto con esa necesidad de que en ese corto tiempo pueda también entregar mucho más que el profesor que siente que ya está toda la carrera con el estudiante? Sí, fíjate que... Y ahí viene un yo creo que, ¿no? Pero también basado en la evidencia. Sí creo de creencia que el tema de la contratación docente es algo que influye mucho en cómo se van a desenvolver nuestras personas docentes. ¿Por qué? Porque como nuestros alumnos y alumnas tienen una doble cualidad de estudiantes clientes, no podemos tener la oportunidad de equivocarnos. Un docente de educación continua sabe que si se equivoca, o no le va bien, difícilmente va a tener otra oportunidad de dar clases. ¿Por qué? Porque no podemos darnos el lujo de perder personas que vengan a la Ibero, ¿no? Entonces, entran al aula con esta automotivación de darlo todo, de poner toda la carne en el asador, y vendrá otro programa en el que también entrarán a darlo todo, porque somos personas que nos estamos construyendo y reconstruyendo constantemente. Entonces, y el ser humano es tan infinito en sus capacidades y habilidades que siempre está esta posibilidad de dar más. Y esto es lo que me parece, porque en sus testimonios lo dicen, la educación para ellos y ellas es una especie incluso de apostolado y es la oportunidad de compartir todo lo que están trayendo de la vida profesional, porque no son personas que se dedican a dar clases necesariamente. Son empresarias, empresarios, personas que tienen otras ocupaciones y que lo que hacen es transmitir y compartir con otras personas a quienes consideran colegas, es este nuevo hacer y este nuevo saber hacer otras cosas, y como son apasionados de sus temas, una palabra que salió en todas las entrevistas necesariamente fue la palabra pasión. Las personas que imparten en educación continua, como saben que hoy están, pero quizás mañana no, o sea, no son como las personas docentes que están de tiempo completo o un poco de asignatura que siempre están ahí de alguna manera hasta que pase algo muy fuerte y ya no están. Los de educación continua no. Un día están y al día siguiente ya no. Entonces eso les hace como, tienes que vivir esta impartición como si quizás sea la última. Muchas gracias. Gracias. Adelante. Doctorado, sí. Pero yo quisiera conocer de dónde nace el interés de esta persona. Sí. Hay una motivación intrínseca, pero también hay una necesidad, porque yo empecé a investigar qué había sobre educación continua y vi que había muy poco. Los estudios que habían eran sobre todo de corte utilitario, es decir, cuántos docentes hay, qué hacen, cuáles han sido los resultados económicos que se tuvo en el año, por ejemplo, pero ningún estudio trataba a las personas docentes como personas. Ajá. Entonces yo me interesé porque dije, una manera de tratar a las personas como personas es cuando las conoces, cuando sabes quiénes son, y la manera mejor de hacerlo es a través de caracterizar su identidad. Entonces, por eso nació, y también otra cosa importante de decirles es, en mi punto de vista, cualquier plan de formación docente, porque en la educación continua no los hay de manera sistemática, porque son docentes que un día están y el otro no. Entonces, cualquier plan de formación docente, cualquier estrategia que tú quieras llevar a cabo en términos de la mejora continua, me parece que pasa de manera inevitable por el tema de que primero conozcas a quienes quieres capacitar,
¿Cuál es la identidad de la gente a la que quieres capacitar, de tus personas docentes? En la medida que mejor conozcas su identidad, puedes ser más eficaz y más eficiente en ese diseño de planes de mejora continua y de capacitación y formación docente. Y respecto a las temporalidades, porque te contesté algo muy importante, pero no lo que crucial que me dijiste, nuestros cursos pueden durar entre 5 hasta 150 horas. ¿Ah? A partir de 100 son diplomados, pero menos de 100 son cursos. Entonces, un docente se puede presentar a un curso de 5 horas y ya quizás nunca más verlo, porque a lo mejor es un tema tan específico como termodinámica, ¿no? Que cuántas veces me lo van a pedir, pero un tema de liderazgo me lo van a pedir quizás 25 veces en un año, ¿no? Muchas gracias. Sí. Pensar en el desplegar. Sí. O ya simplemente con preguntarles. Sí. Educación continua siempre lo viendo. Sí, bueno. ¿Cuánto facturó? ¿Y está implica algo, digamos? Hasta donde sé, sí. Hasta donde sé, sí. Y lo digo así, hasta donde sé, porque estamos estrenando una nueva administración. Entonces, bueno, de una administración anterior, incluso donde se les pagaba menos, en esta nueva administración se les está pagando más. Entonces, y que se estén reportando números mejores respecto al año anterior, pues yo pensaría que sí. O sea, la respuesta sería sí. Ajá. Porque eso no lo dije. Sí, pero, sí, claro. Así es. Hasta la magia. Cuando tú le dices, yo tú andas, entonces, si intentas y ya como cierre. Un poco copiándole a mi colega Anita Restrepo, voy a ser presumida, ¿no? Porque mi tesis en agosto pasado ganó el premio nacional en México, el premio de Anuyes de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ganó el premio a la mejor tesis doctoral entre todas las universidades asociadas públicas y privadas. Entonces, está próximo a salir publicado. Ya tengo así la última versión, así que en cualquier momentito hacemos la presentación del libro, eso por una parte. Y la otra es que en este mes, bueno, todavía es agosto, en este mes de agosto, COMIE, que es el Consejo Mexicano de la Investigación Educativa, también me otorgó una mención especial por la calidad de la investigación. Entonces tiene dos premios. Y pues ya, copiándole a Anita. Tú me invitaste, Anita, a presumir, ni modo. Muchísimas felicidades a nuestra ponente Hilde Gutiérrez y felicidades también a todas nuestras ponentes del día de hoy y a la audiencia también por su entusiasmo y estas ganas de dialogar y de tejer redes. Seguimos mañana, seguimos conversando, seguimos construyendo y como el descanso también es parte del bienestar, pues aquí terminamos por hoy para seguir mañana con el último día de nuestro congreso.